Profeta Elías, tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. El mundo fuese yo, ya está.
pensamiento de Dios me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Hoy me regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Baby.
Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesitamos a hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Y en esta tarde queremos hacer su voluntad y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por una oportunidad más y el privilegio, Señor, que tú nos das de día a día de concentrarnos, Señor, como soldados de la patria celestial, firmes, oh Padre amado, con la única finalidad de comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Esa es la realidad de nuestro día, Padre amado. Apocalipsis 17 pasó, Señor. Se cumplió tu profecía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Estos gloriosos mensajes, Padre amado, han quedado almacenados para un grupo predestinado, una manada pequeña, simiente predestinada, gente con percepción profética que lo captará estas cosas, oh Padre. Señor, gracias por este privilegio que tú nos das de día a día, Padre amado. Queremos en esta tarde continuar compartiendo, Señor, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y que tú indiques a cada corazón que va a lecturar en esta tarde y entre en la cena, Señor. Tú dijiste en Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos confiados, Señor, de que tu palabra vindicará en cada uno de vuestros corazones. Señor, guíanos en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga.
Vamos a continuar compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado En las alas de una paloma blanca como la nieve. Mensaje predicado en Shiver, Louisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1965. Vamos a continuar en los párrafos 61. Párrafo 61 dice, él dijo, pero espere un momento, dijo, a veces una úlcera es tan pequeña que la preparación de barrio no la muestra. Y a veces es demasiado grande para que la muestre, porque una radiografía solamente es una sombra. Y una úlcera pequeñita no se puede ver, no será suficiente para que resalte. Una serie de úlceras pequeñas podrían producir eso. Él dijo, yo conozco a un doctor anciano que ha descubierto un instrumento y ahora lo tiene. Lo pueden poner a uno a dormir con un poco de pentotal de sodio. Le bajan un tubito por la garganta y en realidad pueden mirar en el estómago y ver cuál es el problema. Él es un tipo de persona como usted, es un cristiano. Dijo, ¿por qué no lo va a consultarlo? Párrafo 62. Anoté su nombre, el doctor Van Rabbershowell. Entonces cuando volví, fui a ver al anciano doctor. Él es una persona muy fina de las Indias Orientales holandesas, procedente de una larga línea de misioneros. Y él había oído de mí y había leído mi libro. Él me saludó de mano. Dijo, hermano Branham, me encantaría hacer eso por usted. Le digo lo que debe hacer. La semana entrante vaya usted al hospital y diga, y me llama antes de ir. Y dijo, le tengo que poner una pequeña inyección de pentotal, perdón. Y dijo, cuando lo haga, dijo, eso lo pone a dormir por 5 minutos. A mi muchachita le acaban de poner eso para sacarle un diente. Y también a la hija del hermano Norman. Y yo pensé, dormir por 5 minutos, eso no va a perjudicar. Así que pensé que estaría satisfecho de que lo vieran. 63. Y luego a la mañana siguiente, me alcé en la cama y miré alrededor, miré a la otra cama. Mi esposa ya aún no había despertado. Y estaba mirando por la ventana hacia las grandes montañas, Catalina, allí donde vivo. Y miré hacia allá donde el ángel del Señor me puso esa espada en mi mano, donde aparecieron los siete ángeles que ustedes ven en la fotografía. Grandes cosas ocurrieron. Y miré, y al mirar, ahí estaba yo parado nuevamente junto a aquel árbol, ahí donde estaba la ardilla. Miré hacia arriba y pensé, esa es la cueva de esa ardilla. Y pensé, ¿será que todavía está allí en la visión? Froté el árbol y ahí venía. Y antes de que yo aún pudiera parpadear, era la ardilla más rara que yo haya visto. Ahora usted tendrá que conocer mi ministerio para conocer estos símbolos y cosas. Ella saltó hacia mí, pero falló. No me dio en la boca, pegó en mi pecho y cayó. Y tan pronto como sucedió eso, escuché algo que me decía, ve a las montañas, Catalina. Entonces di la vuelta, dije, Mela, ¿estás despierta, querida? Y la desperté. Ella dijo, ¿qué pasa? Era como las 5 de la madrugada. Dije, estaba mirando hacia afuera y vi a esa ardilla otra vez, querida. ¿Cuál ardilla? Dije, la vi, la que vi allá en la clínica Mayo. Dije, ¿sabes qué? Esta vez falló en darme en la boca. No me dio, cayó de mi pecho. Dije, alabado sea Dios. He esperado, desde pequeño yo he deseado ver que eso suceda. Si yo pudiera ver que eso sucediera, ni siquiera antes de que yo pueda saber lo que era una visión, si yo pudiera ver que eso sucediera, entonces dije, estaré bien, lo que fuera que eso me dijera, así voy a estar yo.
Y por 40 años he esperado eso y allí sucedió. Antes, cuando estaba en la clínica Mayo, la misma vez que estuve allá y me dijeron, perdón, y me dieron ese mensaje y vi la visión. 65. Mi anciana madre, una mujer muy peculiar, ya se fue a la gloria. Ella tuvo como tres o cuatro sueños en toda su vida y siempre fueron verídicos. Ella me contaba y ella me comenzaba a contar y le decía, yo le decía, deténgase, mamá, yo le diré a usted el resto, ven, porque siempre cuando ustedes me dan un sueño para que se los interprete, ustedes no siempre me dicen exactamente lo que es. Luego cuando yo lo veo nuevamente, yo veo exactamente lo que usted soñó. Luego él me dice, ¿qué significa? Ven. Ustedes no me tienen que contar todo el sueño. Él mismo me muestra el sueño, ven, y luego yo lo veo. Digo, pero usted no me dijo esto, ni me dijo aquello, ven. Entonces el Dios que puede interpretar un sueño a la vez puede mostrar un sueño. Él puede mostrar uno, puede interpretar uno. Y entonces, bueno, no hubo algo así en la Biblia donde dice, si puedes, yo. Yo, si me vino eso de repente, no fue Daniel, no, José, José. Bien, está en alguna parte de la Biblia, acabo de recordar eso. Dice, si me pueden mostrar, si me pueden decir qué, oh, fue el rey Nabucodonosor, correcto, dijo, si ustedes pueden, si no pueden. Los magos dijeron, cuéntanos del sueño. Él dijo, se me ha ido, correcto, recuerdo eso, acabo de acordarme. Ahora noten. Y mamá, ella dijo, Billy, cuando volví, ella dijo, ven acá, hijo, y siéntate. Dijo, yo tuve un sueño muy raro. Soñé que te vi acostado enfermo, casi a punto de morir con eso del estómago, como siempre. ¿Cuántas dietas me ha preparado ella? Y dijo, tú estabas construyendo una casa sobre una loma. Y dijo, yo vi seis palomas blandas bajando del cielo, arrullando, formando la letra S, y se posaron sobre tu pecho. Y tú estabas mirando y la de enfrente te estaba queriendo decir algo. Dijo, eran palomas blancas, muy lustrosas, y con sus cabecitas contra tu mejilla hacían cu, cu, cu. Y dijo, yo no podía entenderlo. Dijo, ellas seguían haciendo cu, cu, cu. Yo dije, oh, ya lo veo, alabado sea el Señor. Y dijo, ellas formaron nuevamente la letra S y volvieron a los cielos haciendo cu, 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 volviendo a casa. Bueno, el animalito que yo vi tenía 6 pulgadas de largo. El grupo de palomas que mamá vio eran 6. 6 es incompleto. Yo sabía que algún día yo vería la séptima. Ese era el hombre sufriendo, entonces eso siguió y siguió. 67. Aquella mañana me levanté después de haber visto esta visión. Obedecí al Señor. Llevé a mi hijito José a la escuela. Él me está escuchando ahora mismo en Tucson. Lo llevé a la escuela y le dije a Meda que yo no sabía cuándo regresaría. Y me fui hacia Catalina, a las colinas al pie de la montaña y fui al lugar a donde el ángel del Señor puso la espada en mi mano. Era muy temprano y comencé a subir la montaña. Bueno, en vez de subir hacia los picos por esta vía, donde hay muchas culebras de escorpiones, ustedes saben cómo es Arizona, me volví hacia la derecha. Algo me dijo, vete hacia la derecha. Subí muy alto entre los picos y di la vuelta y estaba pasando por esas enormes rocas, muchas veces más grandes que este tabernáculo. Están allá arriba en donde muy rara vez una persona pudiera llegar. Párrafo 68. Y como a las 11 del día, estaba pasando por una cuevita donde un lugar que entraba así sobre un sendero de venados. Y me había quitado la camisa y el sombrero en la mano porque estaba bien mojado de sudor. Entonces me metí allí y cuando entré a esa cuevita sentí la presencia del Señor. Me quité el sombrero y miré alrededor. Pensé, Él está aquí en alguna parte. Yo sé que Él está aquí. Pensé, ¿qué será?
Di unos pasos más. Dije, Señor, tú estás aquí en alguna parte. Y me fijé allí en el sendero. Ahí estaba tirado esa pequeña ardilla. Había saltado hacia algo y había fallado. Y había pegado contra un montón de choya. Lo cual es un cactus que se le pega a uno. Le traspasó la cabeza, el pecho, el estómago y estaba muerta. Esa pequeña ardilla rara había fallado en darme en la boca y dio contra la choza. Y la voz del Señor dijo, tu enemigo está muerto. Me detuve ahí temblando con mi piel a 69. Normalmente los cuervos se lo hubieran comido. Como a los 2 días maté una culebra y duró como media hora sobre la carretera. Siempre hay águilas y cuervos volando por ahí y ellos lo levantan al momento. Maté un corral, eso es la víbora más peligrosa que tenemos. Estaba a mi lado. Unos días después de eso regresé a recogerla para mostrarla, pero los cuervos ya se la habían comido, los cuervos que pasaban. Y esa había estado ahí desde que vi la visión. 2 días antes, creo que fue un sábado, y subía ya el lunes, así que allí estaba tirada, muerta. La pisé duro con el pie. Párrafo 70, por último. Di la vuelta, me senté de nuevo, me senté allí y lloré por un rato y oré, mirando hacia Tucson, muchas millas más abajo. Me di la vuelta y regresé. Todavía estaba ahí cuando entré a esa cuevita. Nuevamente vino sobre mí el Espíritu de Dios. Di la vuelta y bajé de la montaña. Me regresé y le conté a mi esposa. Dije, querida, yo no sé cómo, pero voy a superar esta cosa. Cuando el doctor Ravensburger me examinó, me dijo, es totalmente imposible que pueda ser sano. Me puso una inyección de pentotal que me había que debía durar por 5 minutos y dormí 10 horas. Así que esa cosa, hasta una aspirina que me noquea. Así que él me puso la inyección, me metió el tubo por la garganta. Cuando volví en mí y él me habló a la mañana siguiente, dijo, reverendo, me duele decirle esto, pero dijo, las paredes de su estómago están tan duras que hasta se han secado. Yo nunca lo había visto. Él usó el nombre de gastritis. Y yo vi y lo hallé en el diccionario y dice algo que se ha secado. Y me dijo, usted no puede vencer esta cosa. Dijo, usted siempre lo tendrá y yo hubiera sido un muchacho desilusionado si no hubiera sido por la visión del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado En las alas de una paloma blanca, como la nieve, servicio realizado en Shiverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje
en las alas de una paloma blanca como la nieve. Párrafo 71. Y al día siguiente algo me dijo, regrésate a la montaña. Y ese día, en vez de ir por un lado, me sentí dirigido a irme por otra vía. Y estaba parado ahí y mirando, reposando, ahí enfrente de mí. Y allí estaba parada esa séptima palomita blanca, mirándome directamente. Me froté los ojos, dije, seguramente es una visión, seguramente lo es. Miré y dije, palomita, ¿de dónde vienes? Tan bonita y blanca, pudo haber sido un pichón, lo que fuera, allá en aquel desierto. El Dios Todopoderoso, que levantó a Jesucristo de entre los muertos, cuyo siervo soy, y su palabra abierta aquí ante mí, sabe que digo la verdad y no miento. Ahí estaba la paloma, parada ahí, mirándome. Caminé alrededor, pensé, seguramente es una visión. Volteé la cabeza, miré hacia atrás y ahí estaba. Esas alitas blancas, tan blancas como la nieve, sus patitas amarillas y un piquito amarillo, parada ahí mirándome. Estaba mirando directamente hacia el oeste. Caminé alrededor de ella así. No la tocaría por nada. Continué caminando por el sendero. Miré hacia atrás y ahí estaba todavía mirándome. Hermano, como un hijo de Abraham, yo no tomo en cuenta lo que el doctor me ha dicho. Voy a estar bien de todas maneras. 72. Al tercer día que volví, estaba subiendo muy alto. Y muchos de ustedes conocen la visión con respecto al jefe indio que iba cabalgando sobre esa pequeña muralla hacia el oeste. Algo captó mi atención a una roca grande, como a mediodía. Dijo, pon tus manos sobre eso y ora. Dios en el cielo sabe que esto es la verdad. Puse mis manos sobre la roca y miré hacia el cielo y comencé a orar. Y escuché una voz que procedía de la cumbre de las rocas allí que decía, ¿sobre qué estás recostado frente a tu corazón? Y me hice para atrás así, mis hombros desnudos, desnudo desde la cintura para arriba por el calor. Me fijé y allí estaba escrito en el cuarzo, en la piedra, Águila Blanca. Exactamente la vía por la cual la visión dijo que procedería el siguiente mensaje. Yo estaba tan emocionada, corrí a casa. Tomé una cámara y regresé al día siguiente y tomé la fotografía. Todavía estaba escrito en la piedra, Águila Blanca, la paloma guiando al águila. De alguna manera, yo sé, te los diré antes de que suceda. El doctor es muy buen médico, no cabe duda. Yo pienso que es un buen hombre, pero yo sé que lo voy a superar. Ha terminado. Está concluido y voy a estar bien. Y estaba pensando mientras Ernie cantaba ese himno hace unos momentos, en las alas de una paloma. ¿Cómo es la melodía de eso, Ernie? Empiécela por mí. Alas, paloma blanca como la nieve, cántenla conmigo. Envió Dios su amor dulce y puro. Fue una señal desde arriba, en las alas de una paloma. Tengo entendido que Ernie le compuso dos versos. Les voy a hacer tres versos. Noé había andado a la deriva, sobre las aguas por muchos días. Él buscó tierra en varias maneras. Él tuvo algunos problemas, pero no desde arriba, pues Dios le dio su señal. En las alas de una paloma, en las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro. Fue una señal desde arriba,
En las alas de una paloma, Jesús, nuestro Salvador, vino a la tierra un día. Él nació en un establo, en un pesebre de paja, aunque aquí rechazado, pero no desde arriba, pues Dios nos dio su señal en las alas de una paloma, en las alas de una paloma blanca como la nieve. Envió Dios su amor dulce y puro, oh, fue una señal desde arriba, en las alas de una paloma, aunque yo he sufrido en muchas maneras, clamé por sanidad de noche y de día, pero fe no fue olvidada. Por el Padre allá arriba, Él me dio su señal en las alas de una paloma. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro. Oh, una señal desde arriba en las alas de una paloma. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro, una señal desde arriba, en las alas de una paloma. Amado Dios, te agradezco por estas cosas, Padre. Tú le diste la señal a Noé, tú le diste la señal al mundo, y me diste una señal a mí. Y al día siguiente, viendo esa águila volando, oh Dios, hay un mensaje que está saliendo ahora, y yo ruego, Dios, que permitas que la paloma guíe. Concédelo, Señor. Me ha guiado a una fe que nunca antes tuve. Yo sé, Dios, yo sé que todo va a estar bien. Así que yo te agradezco por ello, Padre. Y esta noche envía nuevamente tu mensaje sobre las alas de la paloma de la palabra. Concédelo, amado Padre Celestial, y cada uno que pase por esta plataforma esta noche y allá en las reuniones a lo largo del país, que tu gran paloma de fe repose en sus corazones y les conceda fe, Señor, para su sanidad, recordando que Dios no hace acepción de personas. Él, quien le envió el mensaje a Noé, lo envió a Juan el Bautista, me lo envió a mí. Lo puedo enviar a otros. Yo ruego que esa paloma vuele a cada corazón ahora mismo, Señor, y con su pico dorado susurre que por sus llagas, por mis heridas y llagas sois curados. Dios, concede que nuestras rebeliones sean borradas, nuestros pecados sean perdonados y que nuestras enfermedades sean sanadas. Todo está en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Con sus rostros inclinados por un momento más. ¿Cuántos aquí desearían decir, si pueden y desean decir? Servirle a Dios, pero en esta noche estoy listo para rendirme. Órele a Dios, que esa paloma vuele a mi corazón esta noche. ¿Puedo sentir el aleteo de sus alas mientras viene entrando? Levanten sus manos, ¿lo harán? Aquí en audiencia visible, por todo el edificio, allá en las audiencias a lo largo del país, allá con el hermano Jun y el hermano Coleman, allá con el hermano Leo y aquellos hasta Tucson, allá en el tabernáculo Branham, a la costa del oeste, levanten sus manos en todas partes. Yo deseo que la paloma vuele a mi corazón esta noche, que me traiga el dulce amor de Dios en las alas de una paloma blanca como la nieve. El Espíritu Santo, Señor, tráemelo a mí esta noche y coloca en mi corazón la fe que necesito. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesucristo, que perdones nuestros pecados. La paloma herida ha traído el mensaje, oh Dios. Consumado es. Nosotros creemos eso. Solo danos fe para creerlo. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro. Fue una señal desde arriba en las alas de una paloma. ¿De dónde vino aquella paloma? Yo no sé.
No hubiera estado allá en ese desierto así. No, 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 no hubiera estado ahí. ¿Y por qué era blanca? El Padre Celestial sabe que era tan blanca como mi camisa. Ahí estaba. Pero fue en las alas de una paloma blanca como la nieve. Envió Dios su amor dulce y puro. Oh, una señal desde arriba, en las alas de una paloma. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro. Oh, una señal desde arriba, en las alas de una paloma. Oh, ¿no se sienten muy humildes? Estrechémonos la mano el uno al otro y cantémoslo. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro. Una señal desde arriba. En las alas de una paloma. Levantemos nuestras manos hacia él y cantémosle. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro, una señal desde arriba. En las alas de una paloma. Noé había andado a la deriva sobre las aguas por muchos días. Él buscó tierra en varias maneras. Él tuvo algunos problemas, pero no desde arriba. Dios le envió su señal en las alas de una paloma. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro. Oh, una señal desde arriba en las alas de una paloma. Jesús, nuestro Salvador, vino a la tierra un día, nació en un establo, en un pesebre de paja, aunque aquí rechazado, pero no desde arriba. Dios nos dio su señal en las alas de una paloma. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro, una señal desde arriba en las alas de una paloma. 77. ¿Por qué? Yo siendo un anciano, habiendo sufrido toda mi vida, ¿por qué me sanó ahora? Yo creo que cabalgaré esta vereda una vez más. Tengo que traer un mensaje. Y yo le digo a mi padre esta noche, como vio Junior en un sueño la otra noche de las alas de esta paloma, entrando por estas mismas ventanas. Señor, tu siervo se reporta para servicio. Amén. Estoy listo. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro. Una señal desde arriba en las alas de una paloma. Creamos ahora que él está moviéndose sobre la audiencia. En las alas de una blanca. Estamos esperando al Señor. Envía Dios su amor dulce y puro. Una señal desde arriba en las alas de una paloma. 78. Ustedes que tienen tarjetas de oración. En este pasillo aquí, den un paso hacia adelante, hacia acá. Pónganse de pie, den un paso hacia adelante. Los de este pasillo aquí, por este lado, en las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro. Una señal desde arriba, en las alas de una paloma. Aquellos con tarjetas de oración en esta línea, salgan hacia su izquierda. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro. Una señal desde arriba, en las alas de una paloma. Aquellos, en las alas de una paloma blanca como la nieve, envió Dios su amor dulce y puro. Una señal desde arriba, en las alas de una paloma. 79. ¿De dónde vino aquella paloma allá en el desierto? Yo diría esto. Dios vio que Abraham necesitaba un carnero como señal. Él es Jehová Jiré. El Señor puede proveerse a sí mismo un sacrificio. Él solo pensarlo. El mismo Dios, por medio de la misma inspiración, por medio de la misma clase de gente, envió una paloma. Él todavía es Dios. Jehová Jiré puede proveer cualquier cosa que necesite. Mientras pasan ahora por esta línea de oración, ¿podrán pedirle a Dios que les provea sobre las alas de una paloma? La paloma, el Espíritu del Espíritu Santo,
para darle fe en su corazón, para creer que usted va a ser sanado. 80, estoy tratando de hacer que todos se pongan de pie, ¿ven? Estoy pidiendo ahora. El hermano Brown está en su lugar. Hermano Jax, ¿qué dice? Alguien habla con el hermano Branham. Muy bien, bien. Esta sección aquí va a venir por aquí primero, los que están alineados. Las secciones de acá, síganlos a ellos. Estos sigan a los del anexo. Y ustedes sigan a estos, siguiendo la línea para que oremos por ustedes. Ahora estoy seguro que esta no va a ser una línea rápida. Tomaremos un poco de tiempo para que podamos verdaderamente orar por cada uno hasta donde podamos. Ahora le corté un poco al mensaje y ustedes captaron eso, ¿ven? Para que pudiera tener esta línea de oración. Esta es una línea conmemorativa en honor a los días cuando el hermano Jack Murray, el hermano Jones Brown, sus esposas les permitían salir. Y ustedes venían e íbamos a California y por todo Arizona, juntos por el desierto. Y orábamos por los enfermos. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado En las alas de una paloma blanca como la nieve. Predicado este glorioso mensaje en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 81 dice, ¿saben qué? Hay personas viviendo hoy que entonces estaban muriendo, pero aún viven hoy por causa de ese esfuerzo. ¿Qué hizo? Dio lugar a sanidad divina en cada iglesia por todo el país y hasta presbiterianos y otros. Ellos, eso les cerró la boca a ellos porque se requirió de Dios para ungir a alguien que le diera muerte al Goliat, para mostrar que se podía hacer. Luego los demás se animaron, correcto, y continuaron. Se puede lograr nuevamente porque Él aún envía su amor sobre las alas de una paloma. Cristianos, yo quiero que escuchen. Si yo me parara aquí y tratara de citarles las cosas sobrenaturales que yo he visto acontecer aún en los últimos 3 años, estaría aquí hasta el próximo sábado contándoselos. Ni siquiera hubo mucho de eso, porque suena casi como que fuera imposible. Pero les digo la verdad, es exactamente la verdad. Estamos viviendo bajo la guianza del gran y poderoso Jehová, el mismo que estaba con los profetas en el Antiguo Testamento, con la iglesia en el Nuevo Testamento. Él está aquí hoy, sacando a una novia de entre los gentiles por causa de su nombre. Oh pueblo, no lo podrán creer. Si alguna vez lo han creído, créanlo ahora mismo. Ese es quien deseo que lo hagan. No sabemos qué irá a suceder aún en esta noche. No sabemos qué sucederá. Solo estamos esperando bajo expectativa. Por favor, en el nombre del Señor Jesús, les ruego que como su siervo. Yo sé que cuando uno está lidiando con congregaciones, ahí hay de todo mezclado. Pero si usted me creen como su siervo, si hubiera alguna pizca de duda, pecado es duda, incredulidad. Si hubiera alguna pizca de eso en su corazón, pídale al Padre que se lo quite ahora mismo. Ven, Señor. Y luego cuando usted venga con fe genuina, ahora mis manos no significarán nada a menos que eso lo toque a usted primero. Luego cuando eso llega, lo encenderá. Usted será sanado. Correcto. Usted sabrá que será sanado. Ven, usted lo creerá. Párrafo 84. Ahora, yo voy a orar por cada uno de ustedes y ahora cuando ustedes hagan esto, también pongan sus manos los unos sobre los otros para que seamos y ore usted por la persona sobre quien tiene sus manos. Luego los traeré por la línea. Pongan sus manos sobre alguien que esté allí con usted en la línea. Párrafo 84. Amado Dios, yo no sé otra manera de decir estas cosas, Señor. Solo sé decir lo que yo sé que es la verdad, y tú eres mi testigo esta noche que estoy diciendo la verdad. Mi fe, Señor, y mi propia sanidad en el futuro, no sé cuándo, no sé cómo,
No lo entiendo, pero lo creo, Señor, que he recibido la señal de lo alto. Aquella séptima paloma por fin llegó aquí, la séptima pulgada por fin se está terminando en el animalito. ¡Queda concluido! Dios, yo deseo servirle a tu pueblo. Entonces ruego, Dios, que nos unjas esta noche, de tal manera que en quien sea que pongamos nuestras manos, que ellos sean sanos, no porque seamos nosotros, sino porque estamos siguiendo tu mandamiento. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen, Señor. Ayúdame a creer y ayuda a que sus corazones sean el terreno abonado para la fe. Y que así juntos, para la gloria de Dios, que toda persona enferma y afligida sea sana, ya sea en este edificio o en los edificios a través del país donde estén ahora obedeciendo estos mandamientos. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Párrafo 85. Tengan fe, todos oren con nosotros. Ahora, esta no es una línea de discernimiento. Depresión, temor. Yo sé lo que es esto. La hermana le habla al hermano Branja. Pobrecita. Dice que jamás ha conocido paz en esta vida. La misma cosa que no puede dormir, nerviosa, tensa. Amado Dios, sé tú mi testigo, Señor, que yo he dicho la verdad. ¿Cómo siento yo por esta mujercita? Ruego, Dios, que le envíes a ella esta noche aquel rayo de fe desde lo alto, que sepa que tú estás obligado a tu palabra y cumplirás cada palabra. Que el Dios del cielo quite este temor de mi hermana. Y yo te obedezco al poner mis manos sobre ella y reprendo esto en el nombre de Jesucristo, que esto salga de ella. Amén. Ahora, mire, hermana. Créame ahora, si usted pudiera comenzar desde aquí mismo, junto a la cruz, desde esta noche, niegue que tiene eso. Ve usted, vaya diciendo, ya no tengo eso. Y eso la dejará. Hermana Palmer, nuestra hermana, la hermana Palmer, su esposo, es un querido amigo mío, un ministro de Georgia, o Alabama, Georgia. Y ella venía de viaje hacia el tabernáculo cuando estoy predicando en el tabernáculo. Ellos viajan 1.500 millas para escuchar un solo servicio. El hermano Palmer perdió el control del carro o el muchacho, uno de ellos, mientras daban la vuelta a una curva y tuvieron un accidente. Ella tiene un efecto de eso. Oremos, amado Dios. Libra a este siervo tuyo, su esposa, leal, verdadera, sierva en Cristo. Ruego Dios, mientras pongo mis manos sobre ella con mi hermano Jack Mori, que tú sanes y lo pongas bien, en el nombre de Jesús. Amén. 87. En el pie derecho, y usted está aquí en su lugar, su niño está lisiado, y él tiene un dolor en el estómago y en su espalda. Oremos. Amado Dios. Permite que esa paloma blanca como la nieve venga ahora mismo a su corazón, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados. Yo pido que esto sea efectivo para nuestro hermano y para su niñito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Graves dolores de cabeza y un malestar en la pierna que le molesta mientras está trabajando. Amado Dios, concede tus bendiciones de sanidad a este joven. Mientras nosotros, como siervos de Dios, ponemos nuestras manos sobre él en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 88. Ella tiene un problema de mujeres femenino y también desea el bautismo del Espíritu Santo. Amado Dios, mientras te presento esta oración de fe a favor de esta damita, que el problema femenino lo deje, que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre las alas de una paloma, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Un crecimiento en su ojo y por su amada compañera. Amado Dios, tú conoces el corazón del hombre. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que concedas la petición que este hombre ha pedido y nuestra obediencia a tu palabra de imponer nuestras manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Ella tiene un crecimiento en su costado izquierdo y también tiene mala la voz. Ahora, amado Jesús,
Yo te ruego que sanes a esta hermana. Le ponemos las manos en el nombre de Jesucristo. Que reciba su sanidad. Amén. Dios le bendiga a mi hermana. Pobre hermanita. Yo puedo ver su problema. Una pierna hinchada, riñón, vejiga y un tobillo salido de su lugar. Oh Dios Padre, sana a esta preciosa mujer, Señor. Ruego mientras pongo manos sobre ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Así es, se hará. Lo pudieron oír por el micrófono, ¿verdad? El que esté en el ingeniero, si lo puede aumentar un poco para que la audiencia pueda escuchar su o lo que dicen cuando pasan por aquí, estén en oración cuando lo oyen, cuando yo comience a orar, creen conmigo. Amado Dios, yo ruego que nuestra hermana, que tú la sanes, amado Dios. Estamos haciendo esto porque es tu mandamiento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 89. Amado Dios, tú escuchas ese testimonio. Tú escuchas lo que el enemigo le ha hecho a ella. Estamos tratando de tomar el nombre de Jesús y derrotar a este enemigo. Él ya está vencido porque la paloma herida y con llagas cayó en el suelo de la casa de Dios. Consumen con un mensaje. Consumado es. Concede lo que ella crea eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amado Dios, yo ruego que sanes a nuestra hermana. Que la paloma de Dios les atestigue esta noche que Él ya lo hizo por ella para que ella pueda ser sana en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, pongo mis manos sobre mi hermano parado aquí. Él ha tenido suficiente fe para llegar hasta aquí, Señor. Ahora que reciba su sanidad y vuelva sano a su asiento en el nombre de Jesús. Amado Dios, yo ruego por nuestro hermano poniendo mis manos sobre él. Ayuda, oh Dios, que la fe de Dios baje en este momento y así como Abraham, que considera las cosas que son como si no fuesen, porque Dios hizo la promesa en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 90 por último. Amado Dios, tú eres el que puedes tomar la decisión verdadera. Yo oro, oh Dios, ya que esta joven ha pedido esto, que ella lo pueda recibir en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado Dios, pongo mis manos sobre nuestra hermana en obediencia a lo que dijiste que hiciéramos. Esto nos lleva a muchos años atrás, Señor, desde cuando tuvimos una línea de oración así como esta. Pero sabemos lo que sucedió entonces. Sabemos que tú eres el mismo Dios hoy, si la gente puede tener la misma fe hoy. Yo oro en el nombre de Jesús por la sanidad de nuestra hermana. Amén. Amado Dios, yo pongo mis manos sobre mi hermano y ruego por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Padre, traigo ante ti esta noche a nuestra hermana y pongo mis manos sobre ella, atestiguando que estoy parado como un testigo de tu fuerza, parado como testigo de tus visiones, de tu palabra, y soy testigo de que tú eres Dios. Y pongo mis manos sobre ella en obediencia a la palabra de mi Dios y pido por su sanidad. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado En las alas de una paloma blanca como la nieve, servicio realizado en Schiller, Louisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 100 y estaremos concluyendo con este glorioso mensaje. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: en las alas de una paloma blanca como la nieve. Párrafo 91. Amado Dios, pongo mis manos sobre mi hermano de igual manera como testigo de tu fuerza. Pido su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Ella dijo: el sanador. Dijo que un hombre de alguna parte de Arkansas había sido sanado esa mañana, un zapatero ciego. Ustedes conocen la historia, había estado en la radio. Y yo dije, pensé, jugué el papel de un hipócrita. Dije, ¿tú no crees que eso sea la verdad? Ella dijo, sí, señor, lo creo.
Y dije, ¿crees tú en este día que Dios haría una cosa como esa? Cuando ella dijo, Señor, yo escucho los programas religiosos. Dijo, yo soy cristiana. Dijo, yo escucho los programas. Escuché a ese hombre que sanó esta mañana, aquel zapatero ciego. Lo echaron de la iglesia porque estaba haciendo tanto ruido de una iglesia a otra, con su sombrero en el bastón, dándole vuelta y vuelta, corriendo por las iglesias, a cada una en la ciudad, gritando, estoy sano, estoy sano. Un zapatero ciego. Yo dije, ¿crees tú eso? Y ella se detuvo ahí un momento. Estaba lloviznando. Dijo, Señor, si usted me lleva a donde él está, entonces yo hallaré a mi padre. Entonces me sentí como así. Dije, quizás yo sea el que andas buscando. Ella dijo, me agarró del cuello del saco. Dijo, ¿es usted el sanador? Yo dije, no, hermana, pero yo soy el hermano Branham. Ella dijo, tenga misericordia. Yo pensé en la pobrecita ciega Fanny Crosby. Mientras que a otros tú estás visitando, no me pases por alto. ¿Ven? Él había sanado a uno. La podía sanar a ella. Puse mis manos sobre sus ojos. Dije, amado Jesús, un día una cruenta cruz venía arrastrando por la calle. De los hombros corría sangre. El cuerpo frágil que la traía tropezó bajo tanto peso. Un hombre de color llamado Simón de Cirene llegó y levantó la cruz. Le ayudó a llevarla. Padre, estoy seguro que te acuerdas de eso. Y una de sus hijas está andando a tientas aquí entre las tinieblas. Estoy seguro que tú entiendes. Ella dijo, gloria a Dios, puedo ver. Dije, ¿puedes ver? Ella dijo, sí, señor. Dije, cuenta aquellas luces. Y ella las contó. Dije, ¿de qué color es el traje que tengo puesto? Dijo, usted tiene puesto un traje de color gris, con una corbata amarilla. Así era, ella podía ver. Oh Dios, tiene respeto por la humildad. Ajá, esto en sí mismo es aquello que hará y traerá a cumplimiento la tremenda victoria en el amor divino. Amado Dios, ten misericordia y sana a mi hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. 92. Amado Dios, al tomar esta mano débil y arrugada, solo tú sabes lo que ha pasado por aquí. Yo ruego, amado Dios, que la misma mano que tengo aquí esta noche se unirá como las manos débiles de Simeón aquel día. Señor, despide a tu siervo en paz, porque ahora he visto tu salvación. Que venga a ella, Señor, tu salvación, y la sane en el nombre de Jesús. Amén. 93. En el juicio, el Señor incrédulo acusó a Jesucristo. ¿Se acuerdan del juicio? ¿Cómo fue que ellos tenían al abogado y todo? ¿Y quién estaba parado por quién? Y teníamos al abogado acusador, Satanás, que iba a procesar, como todo el juicio fue presentado. Y dijo un tal señor dudador, vino y dijo, yo escuché a un predicador decir, la Biblia dice que unjamos a los enfermos con aceite. Yo fui ungido con aceite y no sané. Otro dijo, al poner las manos sobre los enfermos sanará. Él estaba tratando de procesar. Pero cuando pasó el testigo, aquí estaba. Dios les dijo, ustedes han estado. Él dijo, han pasado 6 meses desde que pusieron manos sobre mí. Y tu palabra dice que pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y manos fueron puestas sobre mí por uno de tus siervos ungidos. Y aún no he sanado. Por lo tanto, tú eres un farsante, porque tu palabra no hace lo que dice. 94. Entonces, cuando subió el testigo, la verdad era esta, que su palabra es la verdad. Él nunca dijo cuándo lo haría. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen.
Si ponen sus manos sobre los enfermos, estos sanarán. ¿Ven? ¿Ven? Eso es lo que él dijo. Sanarán. Entonces, si fuera un milagro así de repente, o si es cuestión de obedecer a Dios, eso depende de él en el individuo. ¿Ven? Pero si el individuo lo cree, no importa cuánto tiempo tome. Él le dijo a Abraham, tú tendrás un niño por medio de Sara. El niño no llegó por 25 años. Le dijo a Noé que va a llover. Noé tenía el diluvio, el arca construida para el diluvio muchos años antes de que viniera el diluvio. Pero él sabía que iba a llover. La Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. ¿Cuándo? Él no dijo, Dios es justo. Él es fiel. Simplemente lean lo que dice su palabra. Eso es lo que yo he hecho esta noche. He puesto manos sobre los enfermos. Ahora, yo creo que cada uno será sanado. Yo creo que así será con todos. ¿Creen ustedes lo mismo? Ahora, crean por esta gente afligida. Hay una señora aquí, parece que la debiera conocer. Oré por ella anoche, allá en la línea de oración. ¿Cómo se llama? Chambles. Sí, esa damita hubiera vivido una vida normal y no hubiera estado afligida. Ciertamente hubiera sido una mujer bella y ahora está sentada allí temblando. Un espíritu hermoso y fino en la dama y allí está con espasmos, así. Oh, cómo me parte el corazón eso. Oh, cómo hubiera querido, cómo hubiera. Aquí está un bebé, una madre sentada ahí sosteniéndolo. La lengüita está por fuera, el cuerpecito afligido. ¿Qué tal si ese fuera mi hijo José? ¿Qué tal si ese fuera Paul, mi nietecito? ¿Qué tal si esa fuera Rebeca sentada allá atrás o Sara? ¿Qué tal si la señora Simpson fuera mi esposa Meda? ¿Si este joven sentado aquí fuera Billy Paul? ¿Si esta mujer anciana fuera mi madre? Recuerden, es el bebé de alguien, la hermana de alguien, la hija de alguien, el hijo de alguien. ¿Ven? Yo soy su hermano. Él es nuestro Salvador. Todo lo que yo puedo hacer es la fe que tengo, la ofrezco a favor de ellos. Eso es todo lo que yo sé. 96. Ahora, el Señor me puede mostrar una visión. Él me podría decir qué tiene cada uno. Yo les puedo probar eso, ¿ven? Y ustedes lo saben, pero eso no lo sana, eso no lo sana. No, tiene que haber algo que venga a ellos, ¿ven? Y espero. Como por ejemplo, yo podría tomarlos a cada uno de ustedes y bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Eso no les remitiría sus pecados. No. Yo no creo en el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para regeneración. Yo creo que la sangre es la regeneración, ¿ven? No el agua, pero ¿ven? Yo podría bautizar y bautizar, pero solo bajaría como pecador seco para luego salir como un pecador mojado, ¿ven? Hasta cuando se hayan arrepentido completamente. Arrepentíos y luego bautícense en el nombre de Jesucristo, ¿ven? Y en ese punto es donde difiero con el movimiento de la unidad. No bautizar para regeneración, no. Yo creo que es la sangre la que limpia, no el agua, ¿ven? Arrepentimiento y luego ser bautizados en el nombre de Jesucristo. 97. Ahora, voy a bajar para orar y esta gente significa lo mismo para ustedes como para mí, quizás aún más en esa línea de parentesco. Ahora, todos juntos y sus manos en fe y mis manos en fe, haciendo bajar las manos del Señor Jesús para ponerlas sobre esta pobre gente lisiada. ¿Orarán conmigo? Aquellos compañuelos que son para los enfermos y los afligidos, los pueden tomar inmediatamente después del servicio. Ahora ayúdenme a orar por estos. ¿Lo harán? Dios,
Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho esta noche. Te damos gracias anticipadamente por la sanidad de cada persona que pasó por la línea. Amado Dios, yo oro sobre estos pañuelos, quizás por algunos que ni siquiera pudieron llegar al servicio y sus seres queridos trajeron los pañuelos. En la Biblia nos es enseñado que tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos o delantales. Ahora, esa gente allá había vivido en tu presencia, te habían visto en la calle, te habían visto en sus reuniones y habían visto tu mismo espíritu sobre Pablo. Y ellos sabían que no era ese hombre, era tu espíritu que dominaba su vida, porque vemos a Pablo haciendo las mismas cosas que tú hiciste. Y ahora, Señor, la gente de este día ve al mismo Dios viviendo en su iglesia con su pueblo. Y ellos han traído estos pañuelos para que sean llevados desde aquí a sus seres queridos. Concede, Dios, que cada uno de ellos sea sanado a tu propia manera. No estamos pidiendo que se haga ninguna cosa en particular, de alguna cierta manera o de alguna cierta naturaleza. Simplemente pedimos a tu manera. Padre, sánalos. Para la gloria de Dios, ofrezco ahora esta oración de fe sobre esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. 98. He tenido un maravilloso tiempo de compañerismo alrededor de su fe, su presencia en Jesucristo. Este será un servicio que recordaré por mucho tiempo, todo lo que ha sucedido, el amor, la cooperación, el compañerismo. Y ahora, hasta que nos encontremos nuevamente, que el Dios del cielo les guíe, el que hace que brillen las estrellas de noche, que les alumbre el camino cuando se ponga tenebroso, que Él les alumbre el camino con la estrella de Belén para guiarlos a una vida totalmente rendida a su palabra. Esa es mi oración. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos, Dios sea con ustedes, hasta que nos encontremos nuevamente. Ahora, pongámonos de pie. Mi fe mira hacia ti. Yo, bueno, cambiaré eso. Creo que eso está bien. Mi fe mira hacia ti. Tú, Cordero del Calvario, Salvador Divino, escúchame ahora mientras oro. Quita todo mi pecado, permíteme desde este día ser enteramente tuyo. Ahora estrechémonos las manos mientras cantamos, mientras camino por el laberinto oscuro de la vida y pesares se acumulan a mi alrededor. Sé tú mi guía, manda que las tinieblas se conviertan en día, enjuga las lágrimas de dolor, ni permitas que nunca me aparte de tu lado. Ahora se sienten mejor, ¿verdad? En las alas de una paloma blanca como la nieve. Envía Dios su amor dulce y puro. Una señal desde arriba. En las alas de una paloma. Ahora, en las alas de una paloma blanca como la nieve. Envía Dios su amor dulce y puro. Una señal desde arriba. En las alas de una paloma. Ese es nuestro mensaje de clausura para esta campaña. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envía Dios su amor dulce y puro, una señal desde arriba, en las alas de una paloma. Inclinemos nuestros rostros mientras las ruedas murmullan un canto yendo a casa. Confío que puedan oír el murmullo de las ruedas, el rugir del motor. En las alas de una paloma blanca como la nieve, envía Dios su amor dulce y puro, una señal desde arriba, en las alas de una paloma. Comienza a tararear el hermano Branham, paloma. Envía Dios su amor dulce y limpio, una señal desde arriba, en las alas de una paloma. Con sus rostros inclinados, los entrego a su hermano Nolan. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado En las alas de una paloma blanca como la nieve. Servicio realizado en Shiverton, Luisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1965.
que quede guardada en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, vamos a aprovechar el tiempo y rápidamente vamos a iniciar un nuevo mensaje en esta tarde y seguir compartiendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo el orden cronológico, nos corresponde en esta hermosa tarde este precioso mensaje titulado El Rapto, servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de diciembre del año 1965. Iniciamos la lectura a mucha honra, hermana Erika. Dios te bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, El Rapto, del año 65-1204. Párrafo 1. El capítulo aquí, en Yuma, es un privilegio grandioso tener esta invitación para regresar nuevamente. Nosotros tuvimos un tiempo maravilloso, la última vez aquí. Y entonces cuando supe que estaría aquí de nuevo, me hizo sentir muy bien el escuchar los testimonios y estas finas palabras de parte de la gente, y eso como que lo anima un poco. 2. Billy me informó que el hermano de Las Vegas que quería una reunión allí en el capítulo, que lo viera inmediatamente después que el servicio termine aquí. Tenemos un tiempo, dice él, en el cual podemos ir justo en enero, antes de la reunión de fitness, ¿ven? Para ir a Las Vegas, así que siempre hemos querido llegar allí. Creo que el hermano R. Wilson estaba allí, antes allí, hace ya mucho tiempo, o quizás aún esté allí. Él me pidió ir allá y él y la hermana Wilson. Yo no tuve la oportunidad, así que quizás esta será la ocasión cuando pueda ir. Usted sencillamente ve a Billy Paul o el hermano Roy Borden. Creo que él se encuentra aquí en algún lugar. Alguien dijo que el hermano Roy estaba aquí. El hermano Perry, Lee o cualquiera de ellos. Ellos podrán informarle. Simplemente establezca las fechas para nosotros ir. 3. Hace unos momentos vi a varios ministros aquí, lo cual me da mucha alegría conocer a mis hermanos. Desearía tener tiempo para ir a casa con ustedes, porque sé que tienen la mejor cocinera que hay en todo el país. Eso está muy bien. Y ahora, el hermano Perry realmente recibió 2 esta noche. Él tiene ahora ya 2 tachas en contra suya. Una de ellas por haber interrumpido ese micrófono allá afuera. Porque a usted lo tenemos culpable de eso, hermano Perry. Realmente yo no pienso que usted fue culpable, pero usted, alguien estaba preparándose para hablar. Eso fue algo cómico. Entonces después, la otra, él salió allá y estaba hablando, dijo, oye, contándole al hermano Colin, o alguno de ellos, dijo, la cena estuvo sabrosa, pero dijo, voy a contarles. Dijo, ese hombre debe ser un español o algo, o un mexicano. Ese fue el picante más fuerte que yo jamás haya probado, comentando de esa manera. Y él estaba hablándole al cocinero. Él le respondió, yo soy el cocinero. Allí tienen a los 2 de Texas. Acá en Arizona nosotros los encarrillaremos después de un tiempo. ¿No es así? Si él se queda con nosotros. Realmente es bueno estar aquí. Y me supongo que esos no suenan como chistes, pero mostrando un sentido de humor, lo cual el Señor mismo tuvo un sentido de humor. Ustedes saben, el hijo de Herodes, vayan, díganle a esa zorra, ¿ve? He aquí que yo echo fuera demonios y mañana termino mi obra. Así que si él tenía un sentido de humor, pues creo yo que no nos hará daño a nosotros de vez en cuando. 4. Ahora ya se ha hecho tarde y normalmente yo predico como por 4 horas. Así que en esto, conociendo la cortesía del hermano y de la hermana aquí del capítulo, recortaremos
eso bastante en esta noche y solo le dije a Terry, dije, él dijo, ¿será que pongo una cinta de 2 horas? Le dije, no, Terry, este es un banquete. Dije, este es como de 30 y 40 minutos para hablarle a la gente sobre algo, aunque esto intentó en cada ocasión sabiendo eso. 5. Cuando yo era muchachito, la gente solía venir a escuchar porque yo era un muchacho predicador, simplemente un joven o un muchacho, y ellos decían, pues Billy Branham, ustedes saben, es solo un muchacho, nunca terminó la escuela primaria, no tiene educación. Y ellos venían a escuchar mis palabras entrecortadas, mi inglés de Kentucky, y así que ellos, mi manera rara de hablar, como en una de las reuniones aquí no hace mucho, dijeron, nos pondremos todos de pie para cantar el himno nacional. Yo me levanté y canté por mi viejo hogar allá en Kentucky. Esa era la única nación de lo que yo sabía, así que ese era el himno nacional, hasta donde a mí me concernía. Sí. Así que ahora, después que uno ha madurado, aunque pues nosotros, él ha entrado, uno tiene que tener algo que eso es. Nosotros tomamos, Pablo dijo, cuando era un niño, hablaba como niño y pensaba como niño, uno actuaba como niño, pero a medida que uno crece, entonces uno comienza a tomar sus primeros pasos, tambalear y caer, levantarse, intentar de nuevo. Luego uno, después de un tiempo, llega donde puede caminar una línea recta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Como soldados de la cruz, es tiempo de caminar en una línea recta, directo por esa carretera hasta la gloria. 7. Yo sí creo que estamos viviendo las escenas finales de la historia de este mundo. Verdaderamente creo que la venida del Señor posiblemente está más cerca de lo que pensamos. Así que ahora, por cerca de 30 minutos de su tiempo o algo así, me gustaría llamarle la atención a una escritura que me gustaría usar como texto y referirme aquí en algunas más. Sentado en casa el otro día, estaba meditando en este pensamiento. Entonces me vino a la mente, pues, no sé, hablando de tantas escrituras, solo tomaré parte de esto. Y precisamente para los servicios cortos como el de esta noche, yo quiero mencionar una cosa. Mientras ustedes abren en los salmos, en el Salmo 27, quiero leer los primeros 5 versículos. 8. Me gustaría mencionar esto, concerniente a estos capítulos de los hombres de negocio del Evangelio completo. Mi hermano Perry estaba hablando sobre los libros y demás, y los libros nuevos que han recibido. ¿Cuántos recuerdan cuando tuvimos la cinta y lo predicamos por acá en Phoenix en una de las convenciones sobre señores, qué hora es? Ahora, ese fue el comienzo de ese libro. ¿Ven ustedes? Cuando esto aconteció. Hay demasiada vindicación sobrenatural de la palabra escrita de Dios para esta hora, como para que algo no se nos esté aproximando ahora mismo. Es demasiado real. Las cosas que uno sería asombroso a ustedes, solo dejarles saber lo que realmente está aconteciendo. Muchos de ustedes, quizás extraño, escuchen estos hombres que se levantan y hacen estos comentarios en cuanto a un mensaje de esta hora y cosas así. Y lo que ellos se están refiriendo es a la promesa de Dios para esta hora, lo que Él prometió hacer. Y nosotros le vemos a Él vindicando, según la Escritura, exactamente lo que Él dijo que haría. De esa misma manera, predicho y da perfectamente exacto cada vez, porque es Dios diciéndolo. 9. Si algún hombre, no me interesa quién fuera, si él trata de hacer tal predicción, existe una posibilidad en 10 millones. Si un hombre le dijera a usted que cierta cosa acontecería y que acontecería en cierto tiempo, sería una entre 10 millones. Y luego también el lugar donde sucedería sería una posibilidad entre 100 millones. Y también la hora en la que sucedería. Eso continuaría aumentando más y más. Y la manera en la que sucederá y lo que acontecerá y demás. Eso es mucho más que una adivinación. Cuando nosotros lo vemos tan perfectamente una y otra vez, entonces ese es Dios. Y luego miramos nuevamente en las Escrituras. Eso puede parecernos muy extraño, pero miramos en las Escrituras sin
si quieres saber dónde buscar, y el Espíritu lo presenta y simplemente une la palabra entera y forma allí el cuadro para mostrarnos justamente la hora en que estamos viviendo. Estamos caminando de dispensación. Y es, estamos en una esquina. Es fácil cuando alguien da la vuelta en una esquina, como un albañil construyendo una esquina. Todos comienzan poniendo los ladrillos rectos por la misma línea, como una cierta denominación. Cuando comienza y empieza a rodar recto por la línea, todo marcha bien, pero es cuando se llega a esa esquina en las que hay que voltear hacia el otro lado. Ahora, Dios no está construyendo un muro, Él está edificando una casa, ¿ven? Y hay muchos cortes, quizás, que Él ha predicho aquí en la Biblia. Y las esquinas, cualquiera puede tratar de hacer una esquina, pero tiene que ser según el plano. Si no, entonces tiene que ser derribada nuevamente. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado El Rapto. Servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice: Así que nosotros alabamos a Dios por su bondad y por el compañerismo de ustedes y por las puertas abiertas que el Señor nos ha dado. Y a través de estos hombres de negocio, siempre he contendido que yo no creía en, yo sí creo en la gente en las denominaciones, pero no tengo mucho tiempo para exhortar las denominaciones porque cada uno levanta un cerco a su alrededor y es igual como si, creo que fue el pequeño dicho del hermano David, de cómo él estaba criando unos patos y dijo que el río creció y cada pato, ustedes saben, querían compañerismo el uno con el otro. Y no podían hacerlo porque estaban completamente cercados. Pero cuando el agua alcanzó cierto nivel, simplemente hizo flotar a los patos, liberándolos del corral. Así es como yo creo que es la manera de hacerlo. Es simplemente, el agua está subiendo, ven ustedes. Y nosotros podemos salir del corral y tener compañerismo el uno con el otro. Ustedes saben, tener el verdadero amor de Cristo en nuestro corazón. Párrafo 12. Y estos hombres de negocio del Evangelio completo han sido unos oasis para mí, porque muchas veces tengo hermanos, buenos hermanos, me supongo, en toda denominación que he conocido, presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales, todas las distintas clases de pentecostales, Iglesia de Dios y Nazarenos, peregrinos de santidad, buenos hermanos por todas partes. Pero muchas veces ellos no me pueden tener en su comunidad. Porque, ven, no es que ellos no lo creen, pero vean, eso les cortaría de su denominación. Y cuando uno hace eso, por supuesto, allí termina todo. Aquí no hace mucho hubo un hermano metodista que vino a mí, no mencionaré su nombre, un buen hombre. Él estaba escribiendo una tesis sobre sanidad divina y vino a mí para unas pláticas. Nos sentamos y conversamos por un ratito y él dijo, la única cosa que tenemos en contra suyo es que usted siempre anda todo el tiempo con esos pentecostales. Yo dije, entonces, ¿que la iglesia metodista lo patrocine? Yo vendré. Eso era diferente. Ven, él dijo, pues desde luego yo no soy la iglesia metodista, yo solo pertenezco a ellos. Yo dije, esa es la cosa, ve, son ellos, los pentecostales son los que abren sus puertas, ve, ellos son los que puedo alcanzar, y todo aquel que abriere la puerta, pues estamos listos a entrar. Como en Apocalipsis, el tercer capítulo, él dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré. Y ese era Jesús. Todos sabemos que ese era Cristo y Él es la palabra. ¡Eso es correcto! ¡Él es la palabra! Párrafo 13. Y así que los hombres de negocio del Evangelio completo han sido unos oasis en donde podemos reunirnos. Ninguna iglesia lo está patrocinando.
todos juntos, los hombres de las iglesias y nosotros nos reunimos y tenemos compañerismo alrededor del mundo, por todas partes. Y yo he ayudado a establecer muchos, muchos capítulos por el mundo entero de hombres de negocio del Evangelio completo. Estoy agradecido por esa oportunidad que me fue otorgada. Allí los hombres de negocio lo patrocinan todo. Luego todas las iglesias, ellas quieren venir de todas maneras. Pero entonces yo nunca quiero tratar de sacar a nadie de su iglesia. Simplemente permanezca en su iglesia y difunda la luz. Ve usted, sea un verdadero cristiano. Su pastor le apreciará. Un verdadero santo genuino, fiel. Cualquier hombre que cree en Dios apreciará a una persona como esa. Sí. Ahora, le agradezco a la hermana aquí y a su esposa y a este capítulo por esta oportunidad y que este capítulo crezca, que las bendiciones de Dios descansen en ello y que sea un instrumento en las manos de Dios para salvar a cientos y cientos de personas antes de la venida del Señor. E igual para todos ustedes, de los capítulos o representantes que están aquí, de los capítulos 14. En el libro de los Salmos, ahora deseo hablar sobre un tema muy extraño en esta noche, solo por un ratito. Tengo algunas escrituras anotadas aquí y pensé que quizás esta noche iba a hablar sobre algo diferente, pero veo que el tiempo transcurre y pues no quería demorarme tanto así, entonces solo abrí por aquí y obtuve unas escrituras más. Y quiero hablar sobre ese tema de el rapto. Ven. Ahora nosotros creemos que habrá un rapto. Todos los cristianos lo creen. O los que leen la Biblia. Ellos creen que habrá un rapto. Párrafo 15. Y ahora para leer es una base. Leemos el Salmo 25. Quiero decir, disculpen, el Salmo 27, versículos del 1 al 5. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 16. Ahora, hoy hablando sobre este tema, y ahora puede ser que algunos de ustedes difieran con las avenidas que yo tome. Pero, ¿cuántos de aquí creen que la Biblia enseña que habrá un rapto de la iglesia? Sí, señor, eso es correcto. Un arrebatamiento de la iglesia, aunque usted sea metodista, bautista, presbiteriano o quien quiera que usted sea pentecostal, sí habrá un arrebatamiento. Y pienso que cuando estoy hablando, yo no solo trato de subir aquí para decir algo que creo que será del agrado de la gente. Nunca he sido culpable de eso. Quiero subir aquí y decir algo a medida que me sienta guiado a decirlo, lo cual pienso les será de ayuda a ustedes. Algo que les sirva para avanzar su experiencia con Dios, si usted es un cristiano y si usted no es un cristiano, que le dé tanta vergüenza de sí mismo que usted llega a ser cristiano. Y ese ha sido el propósito con el que siempre he tratado de alinear mis pensamientos a medida que el Señor me ha guiado. Párrafo 17. Ahora, hemos sido advertidos. ¿Cómo es que la doctrina de esto en los últimos días sería mofada? Sí, por favor, solo leamos eso un minuto. Está en segunda de Pedro, el tercer capítulo y el tercer y cuarto versículo. Veamos si esto no es así. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo,
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora, entendemos la razón por la que este tema no es tomado seriamente. Es porque aquí el profeta ha dicho que en estos últimos días vendrán estos mofadores diciendo estas cosas. Bien, esto ha sido predicho. La razón por la que la gente se está comportando hoy de la forma en la que se está comportando, pues uno ciertamente está esperándolo, porque la Biblia dice que en los postreros días serían impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de los que son buenos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Podemos esperar una personificación de la verdad? Ciertamente. Párrafo 19. Cuando Moisés bajó a Egipto para liberar a los hijos de Israel, solo con un palo en su mano como vindicación, con el Dios del cielo respaldándole, él obró un milagro. Allí vinieron personificadores tras él y obrando lo mismo que él hizo. Ven, para ellos vinieron en segundo lugar después de él haberlo hecho primero. Luego ellos aparecieron porque ellos estaban copiando lo que él hizo, personificando al original. Hallamos eso. Y ahora usted dice, pero eso fue en los días de Moisés. Pero la misma escritura dice que aparecerían nuevamente en los últimos días. Así como Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres de mentes réprobas concerniente a la verdad. Ven, personificaciones, toda clase de cosas para perturbar a la gente. Y entonces, si este rapto que está por suceder, y cualquier cosa que Dios tiene por la línea de su palabra, siempre hay algo que sale para perturbar eso, si es que pueden. Es el propósito de Satanás hacer eso. Como dijo el hermano aquí de la reunión allá en Las Vegas, Satanás dijo que el mundo era su dominio y que eso allá era su cuartel general. Yo sé que Satanás es el Dios de este mundo. Toda nación debajo del cielo es controlada por él. Así es exactamente. Este mundo le pertenece a Satanás, pero Jesús lo conquistará. Él se lo ofreció a él un día y él lo rechazó, pero lo dijo, porque sabía que él lo heredaría en los tiempos venideros. Amén. Párrafo 20 por último. Burladores. Dediquemos unos momentos solo a esa palabra antes de seguir adelante. Burladores. Está leyendo un periódico hace como 2 semanas en Tucson, donde un inglés de Inglaterra había hecho una declaración. Estaba en los titulares del periódico que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo simplemente fue algo fingido entre Pilato y Jesús, que él vino para hacer solo para hacer algo de sí mismo. Y no hay manera de poder refutarle eso a él, porque todas las cosas de Dios deben ser recibidas por fe. Debemos creerlas. Ahora, él prosiguió a dar una descripción de cómo eso pudo haber sido hecho. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos recordando una vez más, estamos lecturando y compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Rapto, servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos gloriosos y grandiosos mensajes. El rapto del año 65, 1204, párrafo 21. No hace mucho allí en esa gran nación, en Londres, en Inglaterra más bien,
donde John Wesley y Charles y muchos de esos grandes predicadores de los primeros días, Spurgeon y ellos, predicaron el evangelio en los mercados y por todos lugares. Ellos rechazaron ese mensaje para su vida y ahora miren lo que son hoy. Allá es donde el hermano Williams y ellos están esta noche. Es uno de los países más bajos y degradados del mundo. Yo he estado por todo el mundo, pero no conozco nada que pueda ser más ilegítimo que Inglaterra. Billy Graham dijo lo mismo, pues él tuvo que sacar a su esposa de los parques a causa de los actos entre hombres y mujeres ocurriendo públicamente en los parques. Cuando yo estuve allí, nunca vi algo que quebrantaría más el corazón de una persona como lo que acontecía en Inglaterra, la cual tuvo la oportunidad y en una ocasión dirigió al mundo en una reforma. Sencillamente nuestra muestra cuánto se puede decaer. Pero miren, lo que causa eso, el mensaje que salió en aquel entonces, los ingleses procuran aferrarse hoy a ese mismo mensaje. Eso no funciona para hoy. Eso no funcionará. ¿Cómo? Párrafo 22. ¿Qué si Moisés hubiese venido y traído el mensaje de Noé? Construiríamos un arca y flotaríamos por el Nilo. No hubiese funcionado. Ni tampoco hubiera funcionado el mensaje de Jesús allá con Moisés. Y ni tampoco funcionará el mensaje de Wesley y en el día de Lutero. O el mensaje de Lutero o viceversa. Y hoy nosotros... Nuestra última gran reforma fue Pentecostés y hoy estamos pasando más allá de eso. Tremendo. Y el mensaje pentecostal no se mezclará con este porque ya es otro día. Es toda la palabra de Dios. Amén. Pero se está formando como los pies, brazos, subiendo. Está formando una novia para el rapto. ¿Ven? No ubiquen mal a aquella gente allá. Ellos vivieron para su mensaje. Todos ellos saldrán. Los que estaban en la novia. Así como la vida pasando a través del tallo del trigo, abandona al trigo o la cáscara. Pero el trigo se forma igual que el grano de trigo que cayó en la tierra. Párrafo 23. Aquí no hace mucho, yo estaba leyendo un libro que escribió algún alemán en una forma de crítica. Él dijo, de todos los fanáticos en el mundo, William Branham lo sobrepasa a todos. Dijo él, pues no es más que un, él es un mago, él hace estas cosas. ¿Ven? El hombre sin saber, y el hombre era un crítico. Él ni siquiera creía en Dios, él dijo. Un Dios que pudo estar allá durante las edades de los cristianos con las manos cruzadas sobre la barriga y reírse de todos, de tantos cristianos, madres en cinta y supuestamente sus propios discípulos, madres con niños pequeños y demás, y permitir que leones se los comieran y nunca ni siquiera mover una mano. ¿Ven ustedes dónde la mente carnal, dónde la educación y todo eso no puede captar la visión? La congregación dice amén. Párrafo 24. Aquel grano de trigo tenía que caer en la tierra, así como Jesús tuvo que caer para resucitar de nuevo, así también tuvo que caer la iglesia de Pentecostés. Ella tenía que entrar en la tierra en esas edades del oscurantismo. Cualquier grano que entra en la tierra tiene que pasar por ese tiempo oscuro para poder producir, pero empezó a brotar en Martín Lutero, pasó por Wesley, saliendo en Pentecostés y entrando ahora para concluir en el grano. Y ahora los sistemas denominacionales que estos jalaron atrás son tallos. Ellos, eso es todo, eso deberá ser quemado. El sistema denominacional. Pero el verdadero grano de trigo
que salió de cada una de esas reformas será arrebatado en la novia. Todo eso juntamente constituirá la novia. Párrafo 25. Amén. Ahora, hallamos que allí en Inglaterra, no hace mucho ellos personificaron la crucifixión. Un grupo de esa gente, con esos muchachos con ese cabello largo y demás, y gritando, llamando a Jesús, papito, y todo así, tal inmundice. Y ahora usted dice, pues eso es Londres, Inglaterra. Fíjese, en lo que salió en el periódico la semana pasada aquí en América, algún gran doctor de divinidad de su instituto muy distinguido dijo que la crucifixión fue fingida. Dijo que Jesús simplemente se causó eso intencionalmente, que él había bebido de la hierba mandrágora. Y la encontraron en Génesis, donde es mencionada, es una hierba como la marihuana o algo, y es hallada allá en el oriente. Y si uno la bebe, lo pondrá a dormir, quizás, y uno queda como muerto, desplomado y todo, por 2 o 3 días corrido. Párrafo 26. Dijo él, cuando él le dieron el vinagre y la hiel, es muy posible que esa era la hierba o el mandrágora. Y ellos al hacerlo le dieron eso. Y él se desplomó como si estuviera muerto. Ellos lo pusieron en la tumba y lo tendieron allí. Y después de 2 o 3 días, por supuesto, al regresar, entonces él ya estaba despierto otra vez. Se encontraba bien. Dijo, él se fue a la India y murió allá, en algún lugar. Una muerte cualquiera, procurando fingir una religión. En primer lugar, aquel crítico que sucedió, ¿qué sucede con la gente? Ven, es solamente este día en el que estamos viviendo, burladores, ven, el día del cumplimiento de la profecía, párrafo 27. Dios asignó su palabra para cada edad, y cada una de esas edades tiene que manifestar esa porción, y él también preordenó hombres para dicha edad, amén, para cumplir esa palabra. Cada vez que él asignó su palabra, también asignó un nombre para ella. Cuando él asignó en el tiempo de Moisés, él asignó a Moisés para ella. Cuando él asignó el tiempo para que naciera el Hijo de Dios, le asignó a él para ello. En cada edad, él ha asignado su hombre, preordenado, como dijo la Biblia. Nada, si Dios es infinito, omnipotente, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, pues entonces él conoció todas las cosas desde el principio. Así que él sabía, no hay nada fuera de orden. Solo somos nosotros los que pensamos que así es. Todo marcha. Busquen en su palabra y vean lo que él está haciendo. Entonces lograremos entender. Párrafo 28 ahora. Solo piensen en primer lugar. Si aquel ministro hubiese pensado que cuando le pusieron el vinagre y la hiel en la boca, él lo escupió, que para comenzar, él no lo recibió. Ven, simplemente son burladores que están surgiendo. Y otra cosa, ¿cómo es que este Jesús de Nazaret, cómo es que su vida cuadró con cada profecía del Antiguo Testamento? ¿Cómo pudo haber sucedido? No pudo haber sucedido sin ser ordenado así por Dios. Amén. Su vida cuadró con toda profecía del Antiguo Testamento. Otra cosa, si aquellos discípulos lo hubieran fingido de esa manera, entonces, ¿por qué fue que cada uno de ellos murió en martirio? Y aún el apóstol Pedro dijo, pongan mi cabeza hacia el suelo, no soy digno de morir igual que él. Amén. ¿Cómo fue que tomaron a Andrés y lo voltearon de lado sobre la cruz? Ellos, cada uno selló su testimonio con su propia sangre. Ellos le creyeron y le amaron y dieron sus vidas por él. Si él fuera un impostor, ¿por qué hubieran hecho eso? Vean, la aplicación espiritual no la captan la gente. Párrafo 29.
estuvo aquí un gran hombre, no hace mucho, algún gran rabino, que escribió que mientras Moisés pasaba por el Mar Rojo, dijo, en realidad no era agua. Las aguas en ningún momento se amurallaron, dijo. Lo que sucedió fue que en el otro extremo del Mar Muerto había una gran cantidad de cañas y él pasó por encima de las cañas de agua. Las cañas de agua, allí no había agua, no había agua, sencillamente un cañaveral, un océano de cañas por las cuales pasaron. Y muchos hombres del clero lo creen, ellos aceptan eso. Aquí no hace mucho, cuando este primer astronauta él regresó y que no había visto nada de Dios. Eso incluso hizo que algunos ministros cambiaran de parecer. Ellos creían que Dios vivía por allí arriba, en algún lugar, en unas 150 millas de altura. Párrafo 3. Pues vaya, ¿cómo la educación y la sabiduría de este mundo ha convertido a la iglesia en rastrojo inútil? Tu educación y el sistema de educación, ciencia y la civilización son del diablo. Es la civilización del diablo. La Biblia lo dice. Y nuestra civilización que vendrá no tendrá nada que ver con esta civilización. Para nada. No habrá nada de ella. En lo absoluto. Será una civilización diferente. En esta civilización y en este mundo científico que tenemos, entre más ciencia, más científicos, nos convertimos más descubrimos cosas para la muerte, trampas para matar y de todo. En esa nueva civilización no habrá muerte, ni enfermedad, tristeza, ni dolor. Ven, no habrá nada de eso allí. Así que esta civilización tendrá que ser destruida porque es del diablo. Párrafo 31, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos en esta tarde gloriosa compartiendo la lectura de este mensaje titulado El Rapto, servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el rapto. Párrafo 31. Nos damos cuenta en Génesis 4 que la gente de Caín comenzó la civilización, construyendo aldeas y ciudades y cosas así, instrumentos de música, y tuvieron éxito en la ciencia. Y la gente se alejó más de Dios, pero aún religiosos. Más cuando apareció la gente de Seth, ellos comenzaron a aparecer el invocar el nombre del Señor. Al hablar de uno tal sutil, y no estoy aquí para herir los sentimientos a nadie, ni hablar de alguna iglesia. Si usted está aquí y pertenece a esta iglesia, yo no estoy diciendo esto para herirle sus sentimientos, porque también hay igual número de personas buenas allí como las hay en otras iglesias. Pero leía en Shreveport la semana pasada donde la iglesia católica hizo una declaración. Y vemos ahora donde todos están uniéndose en el gran concilio ecuménico y demás, exactamente cumpliendo lo que la Biblia dijo que harían, exactamente, 32. Ahora nos enteramos que ellos dijeron, pues, la Biblia. Algunos de los protestantes quieren aferrarse a esa Biblia, pues dijeron, la Biblia no es más que un libro, una historia de la iglesia. Y ni siquiera estaba en forma literaria hasta hace como 250 años. Siempre ha sido la iglesia. Dijeron, era la iglesia, no la Biblia. Y la Biblia es simplemente la historia de lo que la iglesia hizo. Qué mentira más sutil, pues hemos tenido la Biblia por 3.000 años. El Antiguo Testamento había sido escrito como escritura por ciento y ciento de años antes de la venida de Cristo. Sencillamente es algo sutil del diablo. 33. Y nos damos cuenta que en este día, con esta gran burla y mofa que hacen de la Biblia e intentando acabar con ella, que Dios tiene que juzgar a la iglesia por algo, Él no sería justo.
no pueden venir por esta calle y arrestarme y decir que voy a 30 millas por hora en una zona de 20 millas por hora, a menos que exista algo allí para decirme que solo me es permitido conducir a 20 millas por hora. Eso tiene que estar presente. Y Dios va a juzgar a la iglesia, va a juzgar a la gente. Algún día nosotros sabemos que hay un juicio que viene. Así que si Él va a juzgarla por medio de la iglesia católica, entonces ¿por cuál iglesia católica? Si la va a juzgar por los metodistas, los bautistas están perdidos. Si la juzga por los unitarios, entonces los dualistas están perdidos. ¿Ven ustedes? ¿Por medio de qué la va a juzgar a Él? Él dijo que la juzgaría por Cristo, y Cristo es la palabra. Entonces, es por la palabra de Dios por la cual Dios juzgará. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él mismo, ayer, hoy, por los siglos. ¿Ve? Así que Él juzgará por su palabra. Y ahora nos damos cuenta que en este día, cuando están tratando descartar la Biblia, aceptan la iglesia. La Biblia no la queremos. Es más bien la iglesia. Y así pueden hacer cualquier clase de credo o cualquier otra cosa, ajustarse a eso. 34. Pues como mencionaba la otra noche en Shreveport, en la comunión, cuando mataban ese cordero como sacrificio, no debían haber ninguna levadura entre ellos. Por todos los 7 días, nada de levadura, ningún pan leudado, todo tenía que ser sin levadura. Eso representó las 7 edades de la iglesia que ahora obtenemos en el libro aquí. Y no había nada de la levadura, que es algo siendo mezclado con ella. Y mezclamos y credos y denominación y todo lo demás con la palabra. Y aún persistimos en llamar eso la palabra. No habría levadura durante todos los 7 días. 35. Aún lo que se come hoy, no intente guardarlo para mañana. Quémelo con fuego antes que venga la luz del amanecer. Porque viene surgiendo un mensaje nuevo y algo nuevo. Vean, intentan retenerlo para otro día. Pero eso ha sido la actitud de la iglesia. Un avivamiento surge y de repente dentro de unos 3 años comienza una organización a base de eso. Una denominación comienza una organización. Pero ¿han notado ustedes? Esto ha estado corriendo ya por 20 años y no hay ninguna organización y ninguna, y nunca la habrá. Este es el fin. El trigo ha venido de nuevo a trigo. El trigo ha regresado nuevamente a su grano. La cáscara se ha separado y el trigo tiene que permanecer en la presencia del Hijo para ser madurado. 36. ¿No es algo extraño este gran apagón eléctrico que hubo no hace mucho en la costa oriental? Ellos no podían entenderlo. Texas tuvo un apagón la semana pasada. Ellos no pueden entenderlo. ¿No se dan cuenta que esa es una señal? ¿No saben que las naciones están en quiebra? Israel está en su tierra natal y estas señales están indicando que nosotros estamos en el fin. Al mismo tiempo están teniendo estos apagones. ¿No saben ustedes que esa es una señal de lo que dijo el profeta? Sí, pero habrá luz en el tiempo del atardecer. Y habrá una luz que saldrá en el tiempo del atardecer, cuando los apagones y demás cosas estén aconteciendo de la manera como ocurre ahora. 37. Miren cómo se oscureció. El Papa acaba de visitar aquí. Recuerden, allá en el tabernáculo, cuando aquellas, ustedes tienen la cinta. Me supongo que todos ustedes la reciben. Como el Señor mostró aquí, allí aquel día en el tabernáculo, exactamente dónde estarían esas edades de la iglesia y cómo estarían. Yo las tenía dibujadas allí en el pizarrón, aquellas edades de la iglesia, la cual ustedes ven aquí dibujadas en un libro, y bajo el Espíritu Santo es una gran columna de fuego, y fue directo allá atrás a la pared y dibujó él mismo, mientras 300 a 400 personas lo presenciaban. Y justamente mientras el Papa comenzaba su viaje hacia acá, de alguna manera la luna se oscureció y ellos tomaron la fotografía de la misma manera que fue dibujado allá en la plataforma. Ahora, él hizo su viaje acá el día 13. Subió 13 escalones, dio la comunión a 13, a una nación cuyo número es 13, y apagones corriendo por todas las partes. ¿No ven ustedes dónde estamos?
estamos en el tiempo del fin. Burladores se levantarán en el día final, diciendo, no hay diferencia en los tiempos de cómo era antes, cuando nuestros padres durmieron. Pero cuando ustedes ven estas cosas comenzando a suceder, levanten el rostro, prepárense, algo podría acontecer en cualquier momento. Cristo viene por su iglesia. 38. Ahora, ellos no lo creen porque no se dan cuenta que ellos mismos son quienes están dando cumplimiento a las escrituras. La gente realmente no tiene conciencia de que haciendo estas cosas, diciendo estas cosas, ellos están dándole cumplimiento a las escrituras. Que tampoco Caifás, el sumo sacerdote y todos esos sacerdotes de aquel día, que se mofaron y se burlaron de él, no sabían que él era el mismo Dios del cual ellos cantaban. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies, cantando eso en el templo y él muriendo allá en la cruz. Pocos sabían que ellos mismos lo estaban haciendo. Aún Jesús oró, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen, porque de ellos en realidad se había predicho por las escrituras que estarían ciegos. 39. ¿Sabían ustedes que están predicho que la iglesia protestante y la católica en los últimos días estarían ciegas de la misma manera a las escrituras con Cristo fuera intentando entrar? Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre, desnudo y ciego, y no lo sabes. Apocalipsis 3, allí lo tienen, regresando nuevamente a la ceguedad, pisoteando las cosas de Dios, como si ellos, eso no significaba nada para ellos, mofándose y burlándose. Eso es lo que dice la Biblia. 40, pero la iglesia, la novia, para ella el rapto es una revelación. Le he revelado a ella que la revelación, la verdadera novia de Cristo estará esperando por esa revelación del rapto. Ahora, eso sí es una revelación, porque la revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación, porque es algo que le es revelado a usted. Fe es una revelación. Fe es algo que le ha sido revelado a usted, como ocurrió con Abraham, el cual pudo llamar cualquier cosa contraria a lo que le había sido revelado, como si no existiera. Ahora, fe, eso es lo que es fe. Es la revelación de Dios. La iglesia es edificada sobre una revelación. El cuerpo entero. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Rapto, servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Rapto. Párrafo 41. Aquí hace unas semanas yo hablaba con un buen ministro bautista. Él vino para discutir conmigo y dijo, como hombre, me cae muy bien usted, pero dijo, usted está muy confundido. Yo le dije, entonces oro para que usted me ayude a enderezarme. Ahora, él dijo, con la escritura, él dijo, nunca seremos capaces, hermano Branham, de acomodar las cosas correctamente hasta que no pongamos toda palabra sobre palabra, exactamente con el griego. Y así de esa manera, le dije, oh, señor, usted sabe que no es así. Yo dije, aún en el concilio de Nicea, desde hace tanto tiempo así, 300 años después de la muerte de Cristo, ellos todavía estaban debatiendo cuál erudito griego tenía la razón. Usted no puede, es una revelación. Todo el asunto es, él dijo, yo no puedo aceptar revelación. Le dije, entonces, ¿cómo puede usted aceptar a Cristo?
dijo él, pues la Biblia dice, aquel que creyere en Jesucristo tiene vida eterna. Le dije, eso es cierto. Y también dice que ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, sino únicamente por la revelación del Espíritu Santo que se lo reveló a él. ¿Ven? Allí lo tienen. Da la vuelta otra vez y cae nuevamente directo a la revelación. Tiene que ser revelado. 42. En la Biblia, Caín y Abel no tenían una Biblia para leer, pero le fue revelado a Abel por fe, lo cual es una revelación. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Dios testificó que él era justo. Cuando a Jesús le preguntaron aquí en Mateo 16, 17 y 18, no tenemos tiempo para leerlo, pero si desean anotarlo, él dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Uno de ellos dijo, tú eres Moisés, Elías o alguno. Él dijo, pero ¿quién dices tú que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te han revelado esto. Mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Sobre esta roca, la revelación espiritual de quién es Dios, de quién es Jesús. Y él es la revelación de Dios, Dios hecho carne y revelado al mundo. Él estaba en el mundo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, revelando lo que era Dios en un cuerpo de carne. Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Él dijo, carne ni sangre te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, la revelación de la palabra en su sazón. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 43. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Está sellado para los incrédulos. Allí dice la Biblia en el capítulo 22. Y si alguno le quitare una palabra o le añadiere una palabra, yo quitaré su parte del libro de la vida. Nos damos cuenta entonces que fue dado enteramente para creyentes. Y abre el libro de Apocalipsis y revela quién es el autor de todo este libro. Y su aspecto era como el Alfa y la Omega, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesucristo el mismo por todo el trayecto. Él revela su misterio entero en cuanto a sí mismo y sus planes para las edades de su iglesia que estaban por venir y fueron sellados allí adentro por 7 sellos. 44. Ahora, el libro fue escrito, pero entonces recuerden, fue sellado con 7 sellos. Y estos 7 sellos no deberían ser abiertos, Apocalipsis 10, hasta el sonar del último ángel terrenal en la tierra, Apocalipsis 10, 7, ¿ven? Y en los días del sonar del mensaje del último ángel, el séptimo ángel, el misterio de Dios sería consumado en esa edad. Y esa es la edad en que estamos viviendo. Amén. Todos sabemos que estamos viviendo en la edad de la Odisea. No habrá otra edad después de esta. No puede haber. Entonces estamos viviendo en la edad de la Odisea. Y estos 7 sellos que han guardado ese libro, que han sido un misterio para la gente, deberán ser abiertos en ese día. Eso es lo que él prometió. Ahora, no será algo aparte de la palabra, porque no se le puede añadir a la palabra ni quitar de la palabra. Tiene que permanecer siempre la palabra. Pero la revelación es para revelar la verdad de ello, lo que es, para que cuadre con el resto de la escritura. Y después Dios vindica que eso es la verdad. 45. Miren, Dios no necesita ningún intérprete. Él es su propio intérprete. Él da su propia interpretación al traer a cumplimiento las cosas que él dijo que sucederían. Como en el principio, él dijo, sea la luz,
y hubo luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso fue vindicado. Ahora, él prometió ciertas cosas para este último día en la Escritura. Bueno, y fue así. Así es como Jesús fue el Hijo de Dios. Él prometió enviarlo. Cuando él estuvo en sus días aquí en la tierra y la gente no podía creerle, él dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si no podéis creerme a mí, creed las obras que yo hago, porque ellas testifican quién soy. 46. Bueno, entonces, en la edad de Wesley, las obras que él hizo testificaron de quién era él. En la edad de Lutero, en la Reforma, pues seguro, eso testificó de quién era él. En los días de los pentecostales, en la restauración de los dones, el hablar en lenguas y echar fuera demonios, y los dones, por supuesto, eso testificó. No hubo ninguna broma al respecto. La gente dijo, cuando eso primero surgió, yo leí los libros sobre la historia de Pentecostés. Ellos dijeron, eso no puede durar mucho, se extinguirá. Todavía continúa ardiendo. ¿Por qué? Es porque nunca lo apagarán. Dios dijo que eso estaría allí. Es aquella porción de la palabra y no puede apagar eso, así como, y cuando la novia esté siendo llamada a salir, ¿cómo piensan apagar eso? Es la revelación de la manifestación de la palabra hecha realidad. Y estamos viviendo en ese día. Alabado sea Dios, la revelación del misterio de sí mismo. 47. Ahora, el rapto es únicamente, este rapto del que estamos hablando es únicamente para la novia. Recuerden que la Biblia dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir por 1000 años. Este gran rapto. Si no hay un rapto, amigos, ¿dónde estamos? ¿Qué haremos? ¿En qué edad estamos viviendo? ¿Qué promesa habrá para nosotros? Si va a haber un rapto, sí va a haber un rapto. La Biblia dice que lo habrá y solo será para los elegidos, para la dama elegida, la novia en este día que ha sido sacada, la iglesia. La propia palabra iglesia significa llamado a salir, como Moisés llamó una nación a salir de una nación. El Espíritu Santo está llamando una novia a salir de una iglesia. Una iglesia saliendo de una iglesia, miembros de cada denominación, constituyendo una novia, el árbol novia. Eso está en la cinta, el árbol novia. Una novia saliendo llamada. Y esa es el árbol novia, la novia más bien. Es la que estará en el rapto. Esa, únicamente, nadie más sino la novia. Los elegidos, conocidos de antemano por Dios desde el principio, los genes espirituales del Padre. Permítame detenerme aquí por un momento, ¿sí? Y es que continúo poniéndome nervioso al pensar que los voy a retener demasiado tiempo. 48, pero noten, miren, cada uno de ustedes sabían que años antes de que nacieran, ustedes estaban en su padre como un gen. Eso es correcto. Un germen de simiente estaba en su padre. Viene del sexo masculino, no del femenino, ¿ven? La hembra provee el óvulo, el terreno fértil, pero el germen viene del padre. Ahora, por decir, en mi padre o en mi hijo que está sentado aquí. Cuando yo tenía 16 años, mi hijo estaba en mí. Yo no le conocía, pero él estaba allí. Ahora, a través de un terreno fértil, por medio del santo matrimonio, él viene a existir a mi imagen. Yo lo conozco. Puedo.
Mil disculpas. Continuamos, hermana Reina. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, el rapto. Ahora, por decir en mi padre o en mi hijo que está sentado aquí, cuando yo tenía 16 años, mi hijo estaba en mí. Yo no le conocía, pero él estaba allí. Ahora, a través de un terreno fértil, por medio del santo matrimonio, él viene a existir a mi imagen. Yo lo conozco, puedo tener compañerismo con él. Él vino justo en el momento cuando era el tiempo correcto. 49. Ahora, así también usted estaba en, si usted tiene vida eterna, usted estaba en Dios antes que existiera un mundo. Usted es una parte, un hijo de Dios, un atributo de Dios. Él sabía exactamente la edad en la que usted vendría. Él lo predestinó a usted para esa edad, para ocupar ese lugar, y nadie más puede ocuparlo, sin interesar cuántas personificaciones y demás cosas. Usted tendrá que estar allí porque él sabía que usted estaría allí. Y ahora usted es manifestado. Ahora usted puede tener compañerismo con él, y eso es lo que él desea. Él está añorando compañerismo, ser adorado. Pero si la vida suya no estuvo siempre como un atributo en Dios, entonces usted solo es un imitador del cristianismo. ¿Ven? Habrá millones y miles de millones de ellos que solo serán imitadores del cristianismo. Párrafo 50. Un comentario que hice recientemente. Yo estaba observando al hermano Demas Chakarian allá, cuando ellos estaban en la hibridación del ganado. Observé cómo los médicos tomaban los tubos de ensayo y demás y observaban estas cosas. En la descarga literal del macho hay aproximadamente 1 millón de gérmenes que vienen del macho en cada ocasión. Y aproximadamente 1 millón de óvulos vienen de la hembra a la misma vez. Pero, ¿sabían ustedes que entre todos esos pequeños gérmenes moviéndose allí, de 1 millón, solo hay uno ordenado a vida y únicamente un óvulo fértil? Y ese pequeño germen nadará por encima, pasando cada uno de esos otros pequeños gérmenes directamente por encima de cada pequeño germen que luce igual que él, y pasa por encima, y viene acá, y encuentra ese óvulo fértil, y entra allí. Y después, todos los demás mueren. Pues, hablando acerca del nacimiento virginal, no es ni la mitad del misterioso que el nacimiento físico, de cómo es preordenado, predestinado por Dios. Ahora, en el principio, muy allá, hace muchos años, antes que comenzara el tiempo, usted, si usted es un cristiano nacido de nuevo en esta noche, usted entonces estaba en Dios, su Padre. Esa es la razón por la cual cuando usted entra en esta vida aquí y profesa cristianismo y parece que todo le sale mal, usted se ha preguntado, ¿esto por qué? Y todo así. Usted se hacía esas preguntas, pero un día algo le impactó a usted. ¿Qué fue? Esa vida que estaba allí adentro desde un principio. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado El Rapto. Mensaje predicado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 51, dice, como la pequeña historia del águila encontrando, la madre hallando al aguilucho. Ustedes me han oído predicar sobre eso, de cómo esa águila fue empollada debajo de una gallina. Pero ella, sus hábitos al procurar alimentar esas gallinas, el aguichuelo no podía digerirlo. Porque para empezar, él no era una gallina. No obstante, él se encontraba en el corral con las gallinas y seguía a las gallinas. Pero ella escarbaba así en el patio de la granja y cosas, y el pequeño aguilucho no podía tolerarlo. Pero cada vez que ella
cocleaba y todo. Todas las gallinitas iban, así que él también iba. Pero un día su madre supo que ella había puesto dos huevos, no uno. Tenía que haber otro, en algún lugar. Ella se fue a buscarlo, volando por todas partes, por todos los alrededores. Finalmente pasó sobre el patio de la granja y encontró a su bebé y ella le gritó. Fue una voz que él sabía que cuadraba. Eso era lo que él buscaba. Bien, y él se dio cuenta en ese momento que él no era una gallina, él era un águila. Y de esa manera es con todo el cristiano nacido de nuevo. Cuando usted viene, a mí no me interesa a cuántas denominaciones usted se haya unido, ni cuántos nombres ha puesto en los libros y demás cosas. Cuando esa verdadera palabra de Dios es vindicada y echada real en usted, de esa manera usted se da cuenta allí mismo que usted es un águila. Porque todo este cloqueo de gallina, únase usted a esto, y únase a esto, y camine por aquí, y camine por allá, son tonterías. Es genuinamente el añadir palabra sobre palabra. 52. Cuando un germen entra en la matriz de la hembra, no se forma. Usted no vino a ser un germen humano de su padre y luego enseguida usted llegó a ser un germen de su perro, de un perro, y el siguiente de un gato, y el próximo de una gallina. Fue todo germen humano. Y el cuerpo de Jesucristo, la novia, será parte de su cuerpo, lo cual será. Él fue la palabra y la novia tendrá que ser la palabra. Palabra añadida sobre palabra, añadida sobre palabra. La justificación de Lutero, la santificación de Wesley, el bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones de los pentecostales y todo lo demás que lo acompaña. Bien, tiene que ser palabra sobre palabra, germen sobre germen, vida sobre vida, para producirlo la estatura plena de la novia del Señor Jesucristo. Ahora recuerde, usted era un atributo. 53. Y ahora el asunto es, después que nos enteramos de estas cosas, que Cristo viene por su novia, ahora, ¿cómo es que formamos parte de esa novia? Ahora, esa es la pregunta. Muchos dicen, únase a nuestra congregación. Únase de ella quiere. Una de ellas quiere que un cierto clase de bautismo. Uno quiere hacer esto o aquello. Una dijo, usted tiene que hablar en lenguas, o no lo tiene. El otro dijo, no es necesario que usted hable en lenguas. Usted dice, usted tiene que danzar en el espíritu. Este acá dice, usted tiene que gritar. Tener una sensación. Eso está todo bien y sin embargo, aún está todo errado. ¿Cómo puede un hombre que es, o una mujer, o un hijo de Dios que es nacido del Espíritu de Dios, negar la palabra de Dios? Cuando Dios mismo la interpreta y dice, es esto, yo lo prometí, aquí está, mostrándolo tan claro como puede ser, pues ellos están sujetos a verlo, ¿ven? ¿Cómo podría Cristo negar su propia palabra? Y si Cristo está en usted, Él no puede negar su propia palabra. Párrafo 54. Entonces, ¿cómo entramos nosotros en este cuerpo? Primera de Corintios 12. Por un espíritu fuimos todos bautizados en este cuerpo. Por un bautismo del Espíritu Santo. Si ustedes quieren anotarlo, es Primera de Corintios 12, 13. Y por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y el Espíritu es la vida de Cristo. ¿Es correcto? La vida de Cristo y la vida de cualquier simiente, lo cual Él fue la palabra simiente, trae a la simiente a vida. ¿Lo captan? Si vida está allí dentro de la simiente y este bautismo del Espíritu Santo viene sobre ella, está obligado a traer esa simiente a vida. 55. Como les dije aquí en fines no hace mucho, estaba hablando con el hermano John Sharif y yo estaba por allá y él me mostró un árbol, un cítrico. Él ha cosechado mucha fruta cítrica y él me mostró un árbol que tenía 8 o 9 diferentes clases de fruta. Y le pregunté, hermano Sharif, ¿qué clase de árbol es ese? Dijo, un naranjo. Le dije, ¿por qué tiene limón y mandarina y tangelo y toronja? Él dijo, todos son frutas cítricas, han sido injertadas. Oh, dije yo, ya veo. Ahora, el próximo año todo será naranja.
Pero, oh no, cada árbol dará de lo suyo, cada rama dará su propio fruto. 56. Muchos de ustedes que se dedican a la cosecha de la fruta saben eso. Aquí en este valle cítrico, cada uno dará de lo propio. Ponga una rama de limón a un árbol de naranja y dará limones, porque es de la naturaleza del fruto cítrico. Sin embargo, no dará el fruto original, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos injertado, aceptando credos y demás cosas, e injertando aquí cada uno. ¿Cómo pueden los metodistas producir otra cosa sino un hijo metodista? ¿Cómo puede alguna denominación producir algo sino un hijo denominacional? Pero si aquel árbol alguna vez da una rama original, producirá naranjas. Y luego si Dios alguna vez hace algo en la iglesia, será original, nuevamente con la palabra exactamente. Tiene que ser así porque la vida está en el árbol y eso produce según su propio género. Párrafo 57 por último. Ahora cuando venimos a darnos cuenta. Ahora allí está esa gran iglesia que ha venido a lo largo de las edades, produciendo su fruto y tan pronto las ramas no producen, las cortan. En San Juan 15, no podó la vid. Él le quitó las ramas, las cortó porque no estaban produciendo ningún fruto. Y nosotros, Jesús quiere fruto para sí mismo. Su esposa debe producir la clase de hijos que Él es. Entonces, si ellos no producen hijos, hijos novia, hijos de la palabra, hijo, entonces es un hijo denominacional. Entonces, su primer amor es por el mundo y la denominación, y ella habrá regresado a eso. Y ellos no pueden producir un verdadero cristiano genuino nacido de nuevo porque no hay nada allí para producirlo. Igual como si usted toma una rama de limón y la pega allí. Ella producirá un limón, pero no puede producir una naranja porque no estuvo allí en el principio. Pero si fue ordenada en el principio por previo conocimiento de Dios, predestinada y nacida, ella tiene que producir una naranja. No puede producir otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El Rapto, servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, día 4 de diciembre del año 1965. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 58 al 64. Sí, hermano. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Dios les bendiga. Párrafo 61. Ahora, encontramos aquí que no era el séptimo desde Noé, lo cual. 58. Bueno, hermano. Párrafo 58, ¿sí? Dios les bendiga. Del mensaje del rapto del año 65-1204, párrafo 58. Y así es con la iglesia del Dios vivo. Cuando la hora llegue, todos, cuando Dios comience a hacer algo, todos agarran la pelota y se van. ¿Ven? Siempre ha sido de esa manera. No hace mucho yo leía una historia de Martín Lutero. Decía: no era tan difícil creer que Martín Lutero podía protestar en contra de la Iglesia Católica y escaparse. Pero decía, lo extraño fue que él pudo mantener su cabeza por encima de todo el fanatismo que seguía a su avivamiento y aún permanecer correcto en su justificación. Ven, de todo le seguía, personificaciones y de todo. Párrafo 59. Fíjense en la señora Slim MacPherson, I mean Simple MacPherson, que tenía ese templo por allá, por acá,
Toda dama predicadora tenía aquellas alas y cargaba la Biblia de la misma manera, personificaciones carnales. Ellos no pueden ser originales de algo. De igual manera no pueden serlo las iglesias. Permita usted que una iglesia en la ciudad reciba alguna u otra cosa y la otra iglesia no puede resistirse hasta obtenerlo también. Ven, ya no son originales. La palabra de Dios es original, es la palabra, y ella tiene que producir según su género, de su género en su sazón, elegidos, predestinados por el Padre, Dios. Ahora, ¿cómo entramos en esta iglesia? Por un espíritu somos todos bautizados en este cuerpo, cuerpo de Cristo, el cual es la novia, la palabra. Aleluya. Somos bautizados allí adentro por el Espíritu Santo. Párrafo 60. Ahora, fijémonos si estamos en la última edad o no. Ahora, nos damos cuenta, si abrimos acá en Génesis, como en el, o como en el quinto capítulo, también puede abrir en Lucas y enterarse que no fue el séptimo desde Noé, que no. Allí abarca la simiente de la serpiente. Porque si Caín era el hijo de Abel, entonces este sería el octavo. Ven, pero en ningún lugar en la Biblia dice que Caín era el hijo de Abel, o que Caín era el hijo de Adán. Porque la Biblia dice, él era del maligno, y Adán no era el maligno. Ven ustedes, él era del maligno. Párrafo 61. Ahora, encontramos aquí que no, era el séptimo desde Noé, lo cual era un tipo de las edades de la iglesia. Ahora, los seis hombres antes de él todos murieron, pero Enoch fue trasladado, Enoch fue raptado, el séptimo, mostrando que es la séptima edad de la iglesia que sube en el rapto. Ahora, no hay duda, nosotros estamos en la séptima edad de la iglesia, todos lo sabemos. Ahora, es la séptima edad que sube en el rapto. Las otras seis murieron, pero Enoch fue trasladado, porque él no fue hallado, Dios se lo llevó. Pero Enoch, siendo arrebatado, fue un tipo de todos los demás que murieron, pero la novia del fin, llamada fuera de los arrebatados, sin ver muerte, serán llamados de la séptima edad de la iglesia, lo cual estamos ahora dando testimonio de esa edad. Oh, vaya. Penetremos en eso ahora, profundamente. Ven, párrafo 62 ahora. Aquí también un tipo de las siete edades de la iglesia, lo cual en Apocalipsis 17, que el gran misterio del libro sería desenrollado por el mensaje del séptimo ángel. Ahora, hay un mensajero arriba, siempre, y un mensajero en la tierra. La palabra en inglés ángel significa un mensajero. Y en el mensaje del séptimo ángel, mientras él daba su proclamación, su misterio, por lo tanto, cuando él empezó a sonar su misterio, no cuando el primero empezó, Jesús, cuando él empezó sanando a los enfermos y afligidos. Oh, ese gran rabino, él es un profeta, y todos deseándole a él en sus iglesias. Pero cuando él se sentó un día y dijo, yo y mi padre uno somos. Eso era diferente. Eso era diferente. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pues él es un vampiro. Ven, ven. Eso era diferente. Él no lo explicó. Ellos ya habían visto la manifestación, la vindicación de la palabra de Dios para su edad, hecha realidad y probada ante ellos. Que él era ese mensajero de esa edad, y él no tuvo que explicar nada. Aquellos discípulos quizás no fueron capaces de explicarlo, pero ellos lo creían, aleluya. Aunque pudieron explicarlo o no, ellos permanecieron quietos y lo creyeron. ¿Cómo podían saber ellos si iban a comer su carne y beber su sangre? Pues él era imposible, le era imposible, pero ellos lo creyeron, porque ellos habían sido ordenados. Jesús dijo que él los escogió antes de la fundación del mundo, ¿ve? Ellos lo creyeron, aunque pudieran explicarlo o no, ellos aún lo creyeron. Párrafo 64 ahora.
observen, ahora en la séptima edad de la iglesia, cuando el séptimo ángel comenzare a sonar, los misterios de Dios serían dados a conocer allí mismo, los sellos, los reformadores que, si hubieran tenido tiempo, Lutero no vivió lo suficiente, ni tampoco Wesley. Las edades no duraron lo suficiente para que aquellos reformadores, ellos tuvieran su mensaje para ese día. Y la gente lo captó y luego lo denominaron. ¿Y qué es? Párrafo 64. Usted nunca podrá ganarle a la naturaleza. La naturaleza siempre testifica. Dios hace las cosas en continuidad con la naturaleza. Eso tiene que ser así, como el sol. El sol sale en la mañana. Es un bebecito recién nacido. Es débil y no tiene mucho calor. A las 10 de la mañana está saliendo del bachillerato. Al mediodía está entrando a la vida. A las 3 de la tarde está envejeciendo. Para las 5 ya está muriendo. Viejo y débil nuevamente, regresando a la tumba. Ese es su fin. Y él se levanta nuevamente a la mañana siguiente. Ven ustedes, miren los árboles. ¿Cómo producen sus hojas y todo lo que hacen? Ahora, hallamos que las hojas se desprenden del árbol. Regresan ¿a qué? La vida baja a la raíz del árbol. Ese es su fin. Surge nuevamente en la primavera con vida nueva. Párrafo 65, hermano. Dios les bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado El Rapto, servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de diciembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 65 al 71. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje El Rapto. Párrafo 65. Ahora, observen las iglesias. ¿Cómo han hecho lo mismo a través de la reforma? Eso surgió. Ese grano de trigo cayó en la tierra y murió. Bajo la persecución y la edad del oscurantismo. Cayó en la tierra y tenía que morir. Cualquier hombre espiritual puede ver eso. No ser que esa simiente muere y se pudra. Permanece sola. Y tenía que caer en tierra bajo la edad del oscurantismo. Allí permaneció, se pudrió y surgió en forma de dos hojitas de la iglesia luterana. De la iglesia luterana produjo más hojas, Zwinglio y los demás. De allí pasó a las inflorescencias, lo cual fue Juan Wesley, la gran edad misionera. Luego retrocedió, de allí salió esa edad engañosa, esa edad pentecostal, ese grano de trigo, ese. ¿Alguien aquí alguna vez ha cosechado trigo? Observe usted ese trigo cuando lo mire. Cuando usted salga ya diciendo, tengo trigo, y parece que tiene trigo, ábralo cuidadosamente y mire, usted no tiene nada de trigo. Usted tiene una cáscara. ¿No nos advirtió Jesús de eso en Mateo 24, 22 o 24? En los últimos días, los dos espíritus serían tan semejantes que aún engañarían al mismo trigo elegido, si fuese posible. ¿Ven? Ahora noten, es un transportador. 66. Ahora, la vida que subió a través de Lutero fue lo que formó a Wesley. La vida que salió de Wesley fue lo que formó Pentecostés. La vida que salió de Pentecostés forma el trigo, pero ellos son transportadores, ¿ven? La verdadera vida pasa a través de ellos. El mensaje pasa a través, pero está digiriéndose hacia arriba, al trigo. Esa es la razón que el trigo sube y trae la cosa entera en el racto. Aquí arriba, en la cima. La novia misma sale en cada edad, pero el tallo denominacional muere, se seca y muere. ¿Han notado en estos últimos días cómo ha empezado a desprenderse? Cuando ese trigo comienza a crecer, entonces la cáscara comienza a desprenderse, alejándose de él. 67. Miren allí adentro en ese pequeño trigo cuando usted lo observe. Pélelo, abriéndolo de esta manera y mire allí adentro y vea. Allí adentro tiene un pequeño retoño de trigo. Usted tendría que usar un microscopio con un lente 30 para ver si allí adentro, para ver el pequeño retoño de trigo, ¿ven? Está muy adentro, allá atrás, pero allí empieza a crecer. Ahora, esa cáscara tiene que estar allí,
para resguardarlo, para darle oportunidad de salir. Pero entonces cuando eso comienza a crecer y el mensaje empieza a esparcirse, entonces la cáscara se desprende de él y la vida sale de esa cáscara, entrando directamente el trigo. Continúa. Así ha sido así en cada edad. Sencillamente no se le puede ganar a la naturaleza. Es la continuidad de Dios, la manera en que Él lo hace, la manera en que Él hace las cosas. 68. Ahora, esa es la edad en la que vivimos, la séptima edad de la iglesia, ahora mismo. Ahora, todo eso será manifiesto en el grano de trigo al final, volviendo en otro. Ahora, si usted se fija en Lucas, el capítulo 17 y el versículo 30, Él dijo, como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre comience a revelarse a sí mismo, ¿qué significa revelar? Dar su revelación de lo que Él es en este día. Revelar a la gente la palabra que es dada a conocer para el día. Revelar a la gente por la manifestación del Espíritu Santo, haciendo a este Jesús vivir entre nosotros. Y recuerden, Él fue representado allí en un hombre. En un hombre. Él dijo, como fue ahora, Él leyó la misma Biblia que leemos nosotros. Génesis. Ahora, notamos allí en ese capítulo de Génesis, cuando Jesús hablaba al respecto. 69. Encontramos allí en eso, que con su espalda hacia tienda, y Sara en la tienda, Él dijo. Él hizo una pregunta y ella no creía que lo que iba a acontecer podía suceder. Él dijo, mira, Abraham, voy a visitarte de acuerdo al tiempo de la vida. ¿Ve? Y Sara en la tienda se rió de eso. Él dijo, ¿por qué se rió Sara en la tienda diciendo, pues, ¿cómo serán posibles estas cosas? Jesús lo prometió, y ese era Él. Abraham le llamó Elohim, el Todopoderoso. Ese fue Él. Ahora, la Biblia predice que eso regresará nuevamente en los últimos días. Jesús lo dijo, y cuando veáis estas cosas empezar a suceder, solo recuerden, cuando esto empiece a acontecer de esta manera, entonces es para que conozcáis que en el tiempo está cerca a la puerta. 70. Miren al mundo mismo, miren al mundo. Sodoma, una Sodoma bien hecha. Mire la gente pervertida en tal perversión. Sus mentes están pervertidas. Ellos no saben lo que es decencia común. Miren el regenerado. Sexuales y de todo. Miren a nuestras mujeres, que alboroto ha causado eso. Miren qué desenfreno de indecencia, de inmoralidad entre las mujeres. Y solo nuestras. Usted dice, esos son los metodistas, esos también son los pentecostales, esa es la cosa entera. Miren a nuestros hermanos, nuestros hombres, ellos se aferran, en vez de la palabra de Dios, de alguna pequeña tradición de la denominación, y ellos se aferran a eso, en vez de salir a cuando ven a Dios manifestándose perfectamente. La razón es que están ciegos, no pueden verlo, nunca lo verán. Ahora, fíjese en lo que acontece aquí en esto, mientras nos damos prisa. Creo que esa señora quiere que nos vayamos. Le vi hacerme señales con la mano, algo al respecto. Ella quiere que salgamos, así que es mejor que nos demos prisa. 71. Así que ahora fíjese en el tipo de la iglesia. Aquí, él también es tipificado en la séptima edad de la iglesia. ¿Pueden ustedes pensar en eso? La séptima edad de la iglesia, noten. Al sonar de... ¿Cuántos creen que ha habido siete mensajeros para las siete? Oh, nosotros todos lo creemos. Si le creemos a la Biblia. Si no le creemos a la Biblia, por supuesto, no lo creemos. Pero los han habido. Ahora, nosotros estamos viviendo en la séptima edad de la iglesia. Y la Biblia dice que esta séptima edad de la iglesia, que cuando el mensajero que de esta séptima edad de la iglesia empieza a sonar su mensaje, que los misterios de todas las cosas que han sido enredadas a través de las edades serían revelados en ese tiempo. Aquí lo vemos, el Hijo del Hombre viniendo entre su pueblo y haciéndole exactamente, confirmando su mensaje como dijo que él haría. Aquí lo encontramos, aquí en esta última edad, ahora. Y las siete vigilias, como la séptima vigilia de uno que venía. Él no vino en la primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, sino que vino la séptima vigilia. Ese fue Enoch, el séptimo, el cual fue trasladado. Y Noé fue un tipo real del remanente de los judíos, que serán llevados al otro lado. Ahora, en los tiempos de la Biblia, hablando de las vigilias, y las noches no eran divididas en horas, allá en los tiempos de la Biblia. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Concluimos este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana regresaremos para continuar compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías a partir de los párrafos 72 de este mensaje. El rapto, servicio realizado en Yuma, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de diciembre del año 1965. Al despedirnos, vamos a dar gracias por estos tiempos tan gloriosos y maravillosos que nos ha enviado a existencia a vivir. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio y la satisfacción, Señor, que nos acercamos también con respeto, con reverencia, porque sabemos de que estos momentos gloriosos que tú nos has dado, Señor, son momentos para la eternidad. Hay millones y millones de gentes en el mundo guardados en su concha pentecostal, aliancista, en sus conchas denominacionales. El profeta lo dijo así, oh Padre, y no podrán salir de allí si tú mismo no lo revelas a ellos, porque esto ya estaba dicho antes de la fundación del mundo, estaba ya tu programa, oh Padre. Entonces todos los que estarán en la cena captarán estos mensajes, oh Padre amado, el mensaje de la hora. En cada tiempo tú enviaste, Señor, un mensaje. Lo mandaste así al primero, a Adán, Noé, a Noé, a Enoc, a Moisés, a Abraham, a todos ellos del Antiguo Testamento. Tú obraste con aquellos profetas, pero en estos 2000 años, últimos 2000 años, no habían profetas. Tú obraste a través de unciones, a través de los siete mensajeros, oh Padre, ahí estaban, oh Padre amado, esas unciones, el león de la tribu de Judá, el buey, cara de hombre, y el águila en este último tiempo, Señor, tú enviándonos ese alimento especial, comida de águila, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más del día, mañana continuaremos y regresaremos contentos y felices porque esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo, eternidad, de donde fuimos traídos, oh Padre. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena juntamente, decimos gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda necesitamos a Primero se lo dio a Dios, y la harina y el aceite.
Se apartará.